¿Qué tal, chicos? Bienvenidos sean todos a su comunidad de SEA CCNA. Estamos en vivo en YouTube eh, acompañándolos, pues como prometimos. Vamos a estar esta semana, la última semana hábil casi, ah. del mes de junio, durante tres días de arduo entrenamiento. ¿sí? Eh, de por sí, bueno, estoy aquí viendo el chat. Eh, hoy no tengo control directo del chat, así que con nosotros está nuestro compañero Rodrigo Barbosa detrás de cámaras atendiendo a ustedes directamente el chat. Aunque los puedo leer, no puedo interactuar, sería muy incómodo realmente. Pero eh, cualquier pregunta que tenga voy a tratar de responderlas todas. De hecho, este eh, escenario, este, esta actividad que queremos hacer hoy depende muchísimo de su participación, ¿sí? Así que para eso los estamos viendo por aquí por el chat en vivo. Les agradezco enormemente que hayan podido participar. De hecho, desde ya nos sería, eh, aparte de su presencia que está eh, representada ahí en el chat, eh, la podemos materializar. Ya saben, como siempre, ustedes se, se habrán preguntado cuáles son las razones por las que los que creamos contenido les pedimos que le den like o no. Porque eso de alguna manera nos impulsa a seguir haciendo cosas. No representa ningún costo para ustedes y a nosotros nos da mucha alegría de que a ustedes de verdad le está sirviendo esto muy útil. Aprovecho, repito, para saludar ahí a Alejandro, a David, a José Luis, a Rangel Soto, que creo que es uno de nuestros estudiantes, por cierto, gracias por estar aquí. Eh, a Polo desde Ecuador, eh, Rubén, Oslan, bueno, en fin, Laura, María, Daniel. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, eh, vamos al grano una vez porque, como les dije, esto depende específicamente de la voluntad que usted tenga de aprender, principalmente, porque si está aquí es porque le interesa de alguna manera este tema, ¿sí? Y nosotros queremos compartir con ustedes la experiencia que durante, al menos en mi caso y en casi todo el equipo de CACNA, llevamos casi 10 años, eh, o más de 10 años yo llevo, este año es mi eh, año número 12, dictando cursos de, de tecnología. Eh, y quería compartir con ustedes hoy esta experiencia que me parece cool que podamos tenerlos a todos aquí en vivo. Y hoy la premisa de este bootcamp es dejar de lado todas esas dudas básicas que hay en todo el mundo IT. Yo necesito que todos los participantes que están hoy de una vez salgan de todas las preguntas básicas que tengan, así que es muy importante. Ahí nos saluda Jesús Rosales, desde Venezuela, muchas gracias. William, de Bogotá, John Altamirano, etc. Eh, no los puedo nombrar a todos, chicos, son bastantes y se lo agradecemos muchísimo. Eh, ¿Qué le iba a decir yo? Ya me perdí en qué estaba. Ok. Entonces, depende de las preguntas que ustedes nos hagan aquí en el chat. Voy a tratar de responderlas todas y no debe quedar ninguna duda respecto a Haití. Vamos a intentarlo durante tres días. Esa es la premisa. Por eso es que lo llamamos como bootcamp. No sé si usted ha visto alguna vez alguna de estas películas que son así como entrenamientos militares. Los colocan a hacer ejercicio desde la mañana hasta el anochecer. La intención es generar en ellos, o en los participantes de estos entrenamientos, una, una especie como de disciplina. ¿sí? La idea es mostrarnos a nosotros como ese endurecimiento de la mente, porque la mente domina al cuerpo. Entonces, yo creo que muchas de las dudas que están pasando en el entorno Haití es porque, de alguna manera, no nos esforzamos lo suficiente en, eh, en aprender esas cosas básicas, en recordarlas y de una vez ir al siguiente nivel así que esa es la primera premisa la segunda premisa y por la cual estamos acá yo sé que ustedes son conscientes porque no es la primera vez que están metidos en internet que hay cientos de creadores, muchísimos coloquen en internet cualquier parámetro de búsqueda y va a encontrar un tema de networking, de servidores, de firewall, lo que usted quiera pero la mayoría son en inglés nuestro propósito en CACNA, uno de ellos, es romper esa barrera idiomática y si bien los materiales siguen estando en inglés, porque sería como poco provechoso que nos dedicásemos a traducir todos los libros que hay o crear uno propio, nos tardaremos mucho tiempo y con eso felicito a los que lo hacen realmente. Pero creemos que una forma más efectiva y directa de llevarle a ustedes los conocimientos es que bueno, yo lo aprendo, lo digiero y quiero entregárselos a ustedes de la manera más eficiente posible, ¿sí? Mientras yo estoy hablando por acá, tienen una tarea, ¿sí? Y eh, por allí, eh, los que ya formaban parte de este, de este grupo, los que están en Telegram, los que están en Facebook, etcétera, Tienen un link para descargarse las actividades que vamos a hacer hoy Principalmente si sí, son de Packet Tracer, no hay ninguna sorpresa En los días sucesivos haremos cosas más complicadas Pero eh, la idea es que en principio comencemos de una vez con las cosas básicas ¿sí? Entonces descárguense el paquete Tracer si no lo tienen Ahí está el instalador, está la actividad, está todo Así que mientras yo estoy hablando aquí repito, les voy a dedicar cinco minutos más a la parte introductoria y ya vamos a comenzar de una vez con los ejercicios. Así que quien no esté preparado, quien no vino comprometido a estudiar, yo se lo digo una vez, el, este sitio es solamente para los que vinimos a trabajar hoy. Vamos a estar aquí 90 minutos trabajando y lo estamos haciendo con cariño, estamos invirtiendo parte de nuestro tiempo para dedicárselo a ustedes. ¿sí? De hecho, más allá que sea un entrenamiento todo militar y todo esto, yo fui militar, para quienes no lo sepan, estuve cuatro años de mi vida en un proceso militar. Les lo saludo por aquí de Argentina con un mate Esta es la bebida más tradicional de por estos lados Es como una especie de té, es bastante amargo Y de hecho, mientras estaba tomándome el mate eh, Bueno, usted si quiere ponerlo dulce, lo pone dulce eh, eh, ¿Qué le iba a decir yo? Mientras me estaba tomando el mate, me recordó mucho Cómo yo llegué aquí, ¿no? que al principio no me gustaba mucho esta bebida y lo único que hice fue practicar practicar y practicar tomar 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 y al final me gusta bastante entonces creo que eso es como parte del ejercicio que vamos a hacer hoy eso de practicar 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 hasta que simplemente nos guste sí muy bien repito para los que están haciendo preguntas por allí Rodrigo bueno en la medida que tú puedas sigue compartiendo el link para que la gente lo lo tenga los que ya lo tienen eh, pues ahí ya lo, ya me imagino, se lo hicimos a llegar con bastante anticipación para que lo tuvieran. Si no, insisto, estoy haciendo un pequeño break de introducción para que mientras yo estoy hablando con ustedes, lo lo vayan verificando. ¿sí? es un link fácil, descargan, hay dos zip o un zip, descargan las actividades y ahí está. Si no, chicos, no se preocupen, esto va a estar grabado y al final después lo van a poder repetir. La, vamos a tener como un día de por medio y no vamos a volver a ver el jueves. Así que calma. Entonces, paso número uno. Por si acaso ustedes no nos conocen, CNEA comenzó más o menos hace como cuatro años. Y yo comencé viendo los videos de CNEA. Yo estaba en Venezuela, yo soy de Venezuela, y comencé viendo los videos, ya estaba buscando información de Cisco, y me encontré con los videos de CNEA. Y Rodrigo, que es mi compañero, aliado, mi amigo, eh, me recuerdo que él, él, habla, él habla en español, pero habla con su idioma natal, que es portugués, ¿sí? Él es... ...de Brasil y tiene ese idioma, es español que sí se entiende, pero a veces no tanto, ¿sí? Pero igual me gustaba la forma en la que lo hacía, porque era uno de los pocos que publicaba contenidos en español, ¿sí? Y me gustó. De una vez me, me, me atrapó el nombre del de la... de, de CACNA, o sea, como que te empodera, te dice, tienes que ser C.C.N.A. Pero ahí viene una pregunta muy importante que muchos lo que están aquí se deben estar haciendo. ¿Por qué yo quiero ser C.C.N.A.? Es una buena pregunta. Y la pregunta se responde muy sencilla. Hermano, lo voy a explicar en mi experiencia. Yo comencé, ya les comenté que fui militar. Después que fui militar, eh, me dediqué por un año a hacer cosas como. Tuve como un año sabático. Y hacía cursos como de tecnología, eh, específicamente de Microsoft. Me hice especialista en servidores Microsoft. Y en ese interín, escuché por primera vez la palabra Cisco, como muy vagamente. Después eh, continué mi carrera, estudié la ingeniería en informática. Estuve cinco años en la universidad porque no hubo como muchas equivalencias entre mi vida de militar y la parte informática. Así que tuve que repetirlo todo casi desde el principio. Eh, y en ese tiempo, mientras estaba en la universidad, se seguía escuchando como un eco: Cisco, Cisco, Cisco. Hasta que empecé a descubrir que efectivamente Cisco en ese momento eh, era el líder de la tecnología. En el momento en que yo lo vi, ya venía con suficiente tiempo líder en el mercado. Y fue muy impresionante ver eso eh, de cómo. Eh, todo el mundo estaba atendiendo a eso. De hecho, en la universidad mis compañeros eran como que estaban orientados a, a aprender eso, ¿no? Y no había muchos sitios donde se podía aprender. Y yo, básicamente, soy un ratón de biblioteca. Yo decía, bueno, esto tiene que estar en algún lugar. Encontré una academia en mi país y, eh, bueno, empecé el proceso, ¿sí? Pero tenía como que ese objetivo, porque, no sé, a mí como cuando me ponen un reto, lo quiero obtener sí o sí. Yo quería saber, bueno, si eso es lo mejor que hay que hacer, entonces lo voy a hacer. Si eso es lo, lo que la gente está pidiendo, lo voy a hacer. Y bueno, no fue fácil, la verdad, les comento. Porque a pesar de que tenía experiencia en el mundo de networking en general, como les digo, vengo del mundo de Microsoft. Fue eso mi origen en la tecnología. No era lo mismo, definitivamente. De hecho, yo hacía enrutamiento antes en servidores. O sea, mis, las tarjetas de red del servidor eran las que hacían el enrutamiento. Yo no sabía que existía un router. De hecho, cuando lo vi por primera vez, me quedé así como, hey, ¿qué es esto? Sabía el router de mi casa, pero no sabía que existían unos empresariales, por ejemplo. Y fue muy interesante ese, ese, ese cambio de ese mundo, ¿no? Eh, y además habían otras motivaciones más allá de que fuese Cisco lo mejor y todo esto, sino que entendí rápidamente en esos años que era una forma muy eficiente de llegar a un buen trabajo, ¿sí? Si bien ahora mismo tengo otras opiniones, obviamente uno va creciendo, van cambiando sus expectativas. En principio, creo que una de las razones por las que usted está aquí hoy es que nosotros queremos o siempre aspiramos eh, encontrar un mejor trabajo. O incluso si usted no lo tiene ahora, encontrar un trabajo. Y chicos, para ninguno es un misterio que la tecnología hoy en día es dueña absoluta de, los, de, de la mayoría de los empleos. ¿sí? Comenzando desde la semilla, de la génesis allá de Silicon Valley y yendo, extendiéndose por Europa hacia... De hecho, Sudamérica es uno de los más grandes hubs de empleados, incluyendo Asia, de tecnología. ¿sí? Entonces, bueno, para ninguno de ustedes es un misterio de que eso es así. Entre otras cosas, bueno, si por alguna razón ya usted tiene un trabajador, seguramente quiere mejorar su posición laboral, quiere, no sé, incrementar su nivel de profesional, quiere hacer otras cosas. Y ¿sí? entonces, de todas las carreras IT que hay. A mí me parece que la parte de networking es súper valiosa, porque no importa si usted es Elon Musk que está pensando en lanzar un auto a la, a, al espacio o llegar a Marte, o si simplemente es un estudiante que ahora mismo está en una situación, en una zona rural donde no puede acceder fácilmente a los recursos tecnológicos, todos esos escenarios necesitan redes. ¿sí? Y hasta que no haya una forma mágica de conectar puntos, que por ya están creando la, las comunicaciones cuánticas, pero después ahí hablamos de ese tema. Eh, necesitamos las redes, todos necesitan redes, ¿sí? Sea que son muy poco complejas o muy complejas, todos necesitamos redes. Entonces, por eso creo que de todas las tecnologías IT es como la más transversal. No importa si usted necesita programar, si usted necesita eh, ser un especialista en ciencia de datos, no importa, todos necesitamos las redes. Y hoy en día está pasando un fenómeno muy importante. Estamos pasando por eh, una situación muy importante. Todas la sabemos, no la, ni la voy a mencionar porque eso puede generar estrés en nuestra cabeza. Eh, y eso también ha hecho que se pierdan muchos empleos, pero se están generando nuevos o se están descubriendo nuevos empleos. Y ahí comenzamos con esta historia del, del curso. Ay, me interesa que está. ¿Sí? Ahí le estoy mostrando una de las páginas que. Eh, me parece que es una de las más internacionales, no sé si la conocen, se llama Indit. Entonces, en esta página uno puede encontrar empleos, así de fácil. Seguramente ustedes, donde ustedes viven hay cientos de motores de empleos, ¿verdad? Pero a mí me parece que esto es una de las más conocidas a nivel internacional. Entonces, yo me puse aquí a buscar, como por ejemplo, cualquier parámetro, no sé, quiero buscar aquí CCNA, le doy Enter, y eso me muestra, al menos en mi país, donde yo estoy ahora mismo, en Argentina. Usted la puede probar en donde usted quiera, ¿sí? Se llama Indeed.com. Esto les muestra rápidamente cuáles son los empleos que están en mi zona, ¿sí? Entonces, ya una vez yo puse el parámetro CCNA y me dice automáticamente qué trabajos incluyen, no significa que sea exclusivamente esa tecnología, pero que incluyen el tema de CCNA, ¿sí? Y eso para mí es súper valiosísimo, ¿sí? Porque ya me estoy dando cuenta que cualquier trabajo por lo menos me va a requerir CCNA. Y lo mismo ocurre con CCNP y con CCIE y con cualquier otra tecnología. ¿sí? Una de las cosas que me llevó también al tema de CISCO, más allá que me lo recomendaran en algún momento, es que yo sí veía que en todas las propuestas de trabajo era un ítem que se repetía, se repetía, se repetía, se repetía. Y además esto me permite hacer las búsquedas y las sigo haciendo hoy en día, es para saber cuáles son las tecnologías en las que me debería especializar si quiero ir a otro, a otro rubro o quiero progresar. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono aquí cualquiera, bueno, esto me dice aquí básicamente, ven aquí, rápidamente, se tiene que tener alguna educación relevante en CCNA y en CCNP. Escogí uno al azar, ni siquiera vi cuál era, ¿sí? Entonces, bueno, definitivamente esto te proporciona una forma bastante acertada, bastante inclinada de obtener un trabajo. Así de fácil, ¿sí? Por ahí están, estoy viendo rapidito el tema del chat y están comentando sobre la, el, el Packet Tracer. Creo que por ahí Rodrigo también les hizo llegar el, la instalación de Packet Tracer, si no la tenían. Se instala súper rápido. Siguiente, siguiente, siguiente. Así que estén, estén atentos ahí al chat con los links. Ahí seguro lo van a encontrar. Bueno. Eh... Primero, entonces ya sabemos que, definitivamente, estudiar Cisco, si usted está buscando un trabajo o una forma de cambiar su experiencia laboral, ahí está. Así que esa es una de las principales respuestas. ¿sí? Mucha gente nos pregunta, ¿y para qué estudiar esto? Porque hay mucha gente que está desorientada con respecto a eso. Definitivo, hay trabajo, se los aseguro completamente. Nada es gratis, muchachos. Nada es fácil. Tenemos que esforzarnos, y por eso hemos llamado a esto un bootcamp. Hay que esforzarnos. ¿sí? Después que nos esforcemos, eh, vamos a recibir seguramente alguna de estos reconocimientos. Esta partic particularmente es ahora la nueva forma en la que se puede comprobar que usted está certificado en algo. En este caso es la compañía Acclaim. Y usted ahora, después que usted se certifica en algo, usted puede ah, conectar esta plataforma a todas las demás, como las de trabajo, las de LinkedIn, etcétera Hay cientos, que puede comprobar que usted está certificado. Y eso definitivamente es un valor muy resaltante a la hora de conseguir un empleo. sí. Así que si estamos, insisto, hablando de empleabilidad, hay trabajo. Si estamos hablando de simplemente mejoras profesionales, también es una buena oportunidad. Y si simplemente lo está haciendo porque quiere aprender otras cosas más allá, también es una buena oportunidad de aprender. Aquí está nuestro querido Cisco. Eh, hay un pas de certificaciones, por aquí se los muestran, hay varios niveles. sí. Como ya sabrán, recientemente hubo un cambio de certificación. Y eh, hay formas ahora más sencillas de acceder a los distintos niveles de certificación y ahora de hecho también son más económicas. ¿sí? Que eso sí es un tema importante. Por cierto, muchachos, es otra cosa muy importante que resaltar. Evidentemente, hay que, eh, hay que invertir dinero. ¿sí? No importa qué usted quiera hacer. Cuando yo me certifique ese CNP, no invertí ni ni un dólar. Porque yo lo que hice fue buscar toda la información en internet. De hecho, eso fue como un logro. Eh, que existió donde yo vivía, que era muy difícil el acceso a internet, y bueno, lo logré. ¿sí? Logré tener acceso a internet, logré tener acceso a los recursos y lo que hacía era leer, 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 practicar, 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 y al final, con mucho con mucho esfuerzo, logré la certificación. Pero para otros tipos de entrenamiento, sea los que sean, es bueno que ustedes sepa que esa inversión que uno hace en su, de tiempo, económica, lo que fuera, Siempre se de volver, siempre. Yo agradezco mucho el momento en que yo decidí irme por esta rama. Tuve suerte, no lo sé, puede ser, pero todo lo que yo invertí, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo, es lo que me ha hecho hasta ahora estar aquí frente a ustedes. Nunca se me olvida el primer día que llegué a mi salón de clase y no tenía ni la menor idea de que era Cisco, ni que era una subred, ni nada. Y ahora soy parte de una organización que es el segundo proveedor de servicio más grande del mundo y doy soporte técnico a un core de red que es, es bastante interesante y le da servicios a miles de clientes. ¿sí? Me siento contento de lo que he logrado, sé que puedo lograr más cosas y me siento más alegre todavía de poder compartirla con ustedes. ¿sí? Muy bien, espero que eso haya servido de introducción y alguien se haya podido descargar las actividades ya. Bueno. Yo sé que usted puede encontrar mucha más información de que Cisco y, y es otra cosa también importante que quería resaltar acá. Yo no estoy aquí para convencerlos de esto. Si usted está aquí es porque ya está convencido de que Cisco es una de las empresas líderes del mercado, es uno de, las, de los productos que más se va a encontrar en los niveles de redes, perdón, de, de las empresas. Y si no fuera la decisión de la empresa, igual Cisco es el que tiene el brazo educativo más grande del mundo. No, hay muy pocos otros vendors, Huawei, Alcatel, que sí los tienen, yo, yo he estudiado en, eso, eso, en esas plataformas. ¿sí? Algunas son buenas, algunas no lo son tanto, pero Cisco es la más reconocida a nivel mundial. Cualquier programa de entrenamiento, casi que todos están basados en Cisco. Es más, hay muchos sistemas operativos que están basados en Cisco. Si usted entiende cómo funcionan las redes y lo aprendió por Cisco, las demás cosas se le van a hacer mucho más fácil. Usted escoge al final después cuál es el mecanismo que quiere. Utilizar para aprender. ¿sí? Muy bien. Chicos, ya vamos a hablar específicamente de, de las cosas que nosotros hacemos en CCNA, de las cosas que hacemos en CNP, que también estamos brindando un curso en snp y otras cosas que queremos hacer. Por ahora, el, la misión es que usted tiene que salir de estos tres días sabiendo lo que yo creo que es lo básico que hay que saber. ¿sí? Si usted tiene alguna pregunta, específicamente lo que estamos haciendo al chat y vamos a tratar de responderlas todas. Entonces vamos a comenzar primero con él. Con, voy a minimizar esto y básicamente ustedes dentro del, del archivo del zip que les pasaron deben tener algo parecido a esto digo parecido porque no sé cuál de todos se descargaron pero casi todos los archivos de Packet Tracer están así identificados con un número que hace referencia al número del capítulo que en Netacad está, eh, está relacionado, es decir aquí si dice por ejemplo 1 entonces esto significa que este es el archivo del capítulo 1. Si hice 2, y así sucesivamente. Si usted no sabe qué es NetaCat, NetaCat es la organización sin fines de lucro que tiene Cisco para dar educación. ¿sí? Nosotros en CCCNA tenemos acceso y creamos cuentas de NetaCat para que el estudiante o ustedes como participantes tengan acceso a una plataforma oficial de formación. Y al final le dan diplomas, le dan un montón de beneficios por, por formar parte de esa comunidad. Estos archivos son parte de ese proceso de entrenamiento. Y por eso hoy yo no vengo a convencerlos de nada, sino simplemente a demostrarles cosas. De hecho, me estaba con, eh, una de las reflexiones que tuve antes de comenzar esta clase es que eh, no sé si han visto para que está muy de moda el tema del trading y es muy interesante ver cómo hay personas que ofrecen su curso y uno se puede poner a pensar bueno y por qué esta persona que sabe tanto de trading porque simplemente no es millonaria y ya está y se reserva sus secretos para sí mismo. Bueno, el tema es que probablemente parte de su negocio sea simplemente vender entrenamiento. Entonces nosotros, eh, nuestra concepción es un tanto diferente, porque esto no es un misterio para nadie, las redes son las mismas, no importa dónde te la lo aprenda, los protocolos son los mismos, todo es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros estamos simplemente sirviendo como de bridge entre contenidos que a veces son muy difíciles de entender en inglés y destinados específicamente a la comunidad hispanohablante. Bueno. Por ahí veo muchísimas preguntas todavía sobre el tema de los links. ¿sí? No sé si algunos tuvo. Eh, no sé, Rodrigo, me comentas por allí. Si alguien tuvo algún inconveniente con el tema del de archivo, que veo que algunos están como comentando que solo tienen dos, dos cosas. ¿sí? No, no no sé si de repente se descomprimió mal el archivo, no lo sé. Este, si no, no se preocupen chicos. Miren, yo voy a resolver. Estamos en vivo, sí. Vamos a resolver esto supremamente práctico. Miren, yo aquí tengo aquí un OneDrive, que es mi OneDrive personal, donde por cierto he compartido hasta libros de, de Cisco. No le digan por favor a la gente de Cisco Press. Y primero que nada, vamos a seleccionar una actividad. Yo tengo aquí abierta por defecto esta, que es la 1.5.7. Esa es la que le voy a pasar. Esto lo vamos a hacer resolver. Es la primera de hecho. No se, no se me asusten los que están por el chat. No generen pánico. Es una cosa que la humanidad tiene que empezar a, a mejorar. Pánico. ¿Sí? Vean, como es un archivo pequeño, en teoría se sube rápido. Ya se subió. Listo. Le a clic derecho, compartir. Y le voy a decir aquí que cualquiera que tenga el vínculo lo pueda compartir. Aquí está. Copiar vínculo. Copiar. Y me voy a ir al chat y se los paso. ¿Sí? Insisto, por favor, los que están en el chat, simplemente tengan calma. Calma, chicos, calma. Seguramente mientras yo siga hablando, ya ahí Rodrigo les corrige el link y después pueden seguir trabajando sin problemas. Pero por ahora se los paso así directo. Don't worry, be happy. Por cierto, que es una de las cosas que yo aplico con mucha frecuencia en mi trabajo. O sea, no importa qué tan complejo sea el tema que me están diciendo, la urgencia del problema, siempre trato de estar calmado. Porque si usted se altera, no resuelve nada. Entonces, voy aquí rapidito, lo que pasa es que no tenía abierto aquí el chat, pero aquí voy al chat, voy al en vivo, minutos, minutos, segundos, les paso el, el link, a los que sepan de hackear cosas no me hackeen mi computadora por favor, lo estamos haciendo de buena fe. Ahí se los pasé el link. Listo. Se los paso otra vez. Y se los paso otra vez. Y se los paso otra vez. Y se los paso otra vez. Paso otra vez. Por si acaso no lo ven. <laughs> Listo. Tuve que cerrar ahí para que no hubiera conflictos con el, con el video. Perfecto. Bueno, ya, ya todo le debió haber llegado. No necesitan cuenta de NetaCat, por si acaso se lo están preguntando. ¿sí? Eh, cuando ustedes abren el, el packet tracer, él les va a preguntar si tienen una cuenta de NetaCat. ¿sí? Pero usted le va a decir, hay un botoncito abajo del lado derecho que dice como guest login. Usted le va a dar así a ese botoncito para que haga login como invitado. Y listo, no pasa nada. La única diferencia es que el archivo se puede guardar. Este. Creo que hasta cuatro veces o cinco veces, algo así pero ya después que usted tenga una cuenta en NetAcad no va a haber ningún problema de hecho usted puede crear una cuenta en NetAcad de forma gratuita hay un curso que se llama Packet Tracer y usted puede tener acceso a NetAcad y sin problemas sí por ahí dicen comparte todo sí lo vamos a compartir todos de hecho ese es el plan sí probablemente pudo haber sido un tema ahí que se comprimió mal el archivo pero bueno, no se preocupen. las cosas pueden pasar bueno al grano chicos Traten ahí en la mayoría de las posibilidades de centrar sus preguntas respecto a esto en este momento. Redes, ¿sí? Cuando usted abre un archivo de Packet Tracer, se abren, bueno, en especial esto que les pasamos, que son Activities, se abren dos cosas. Esta ventana que estamos viendo, y a continuación esta ventana, ¿sí? Que tiene las instrucciones, ¿sí? Sí, señora, está en inglés. El idioma inglés está... Eh, eh, es lo que yo siempre comento en los cursos, es el idioma, la tecnología. ¿sí? No hay forma de que evadamos el tema del inglés. Es imposible. Así de fácil. Si usted en este momento le parece, ah, pero tengo que hacer un curso de inglés, jamás tienen que hacer un curso de inglés. ¿sí? Probablemente en el futuro usted tendrá que sí, perfeccionarlo, tener algún tipo de educación formal. Pero yo comencé en mi experiencia muy particular. Bueno, yo tuve un poquito de suerte porque todos mis procesos educativos tuvieron un componente de inglés, desde que estuve en el preescolar hasta que estuve en la universidad. Pero si usted no lo ha tenido así y no tuvo esa fortuna, eh, no se preocupen, porque la mayoría de las cosas que yo aprendí aquí en redes era simplemente copiar y pegar en un traductor. Es más, antes yo tenía un libro, <laughs> era increíble, yo tenía un libro de Cisco y, él, y al lado tenía un diccionario en físico e iba traduciendo palabra por palabra. Usted ahora tiene la maravilla de la tecnología. Que ahora todo esto se puede copiar, lo pegan en un traductor de Google y en 5 segundos tienen una traducción muy fiel a lo que ahí dice. Entonces, no nos pongamos excusas para aprender. si ¿sí? o es sea, la primera instrucción, o la segunda, o la tercera de hoy. No nos pongamos excusas para no aprender. ¿Sí? Perfecto. Lo voy guiando por este ejercicio porque tenemos que ir cubriendo varias cosas hoy. No se preocupen, hasta ahora vamos, 27 minutos. Menos 5 o 10 de introducción. Vamos bien. Eh, entonces, aquí dice: Paso número uno. Nos dice cómo identificar componentes básicos de red y que están representados aquí en Packet Tracer. Bueno, fácil. En Packet Tracer y en la mayoría de los diagramas de red, bueno, vamos a ver aquí equipos así como este, que están representados como computadores, ¿sí? o impresoras, o tabletas, o teléfonos. Generalmente, esos equipos los vamos a llamar endpoints en inglés. Sí. Eh, algo, por cierto, también muy valioso que estoy, por ejemplo, aquí leyendo al amigo Carlos Piñón. Hay mucha gente que ya sabe de temas de esto o de temas en esta y cosas que están colaborando en el chat. Eso me parece genial. De hecho, eso forma parte de una de las premisas que tenemos en CACNEA. Crear una comunidad que sea autosuficiente, que ustedes mismos se puedan colaborar. Pero bueno, entonces a estos equipos los vamos a llamar endpoints. ¿Sí? Pues simplemente pues, son el equipo final, el punto final de la red. Ese es el equipo que consume datos y que envía datos a la red. Luego aquí en este caso muy particular tenemos un routercito que tiene habilidades de ser un equipo wireless. ¿sí? Entonces ese equipo wireless es como el que tenemos en nuestra casa. ¿sí? Un router que nos ofrece la capacidad de que nuestros, nuestros datos puedan ir hasta Internet, tanto de forma física como de forma inalámbrica, y que nosotros podamos compartir incluso cosas dentro de nuestra propia LAN. Rapidito, esto es muy importante, que haya mucho feedback en el ámbito en vivo, ¿todos ustedes han tenido ya la experiencia de ingresar a su router inalámbrico y configurar algo? leo rapidito las, las respuestas ahí por el chat por ahí preguntan, veremos subnet, sí? seguro que sí dicen ahí, que recomiendo para las personas que tienen certificación pero no tienen experiencia laboral? Eh, es tratar de obtener la mayor cantidad de certificaciones que, que quieran para que con papeles, mano, puedan ir a, a, a buscar un empleo hay mucho empleo que con las certificaciones le dan la oportunidad de desarrollarse. Explicación de GNS3, eso va a ser el segundo día, vamos a explicar cómo utilizar GNS3. Muy bien, ahí todos dicen que sí, 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 perfecto. Bueno, listo, entonces. Ya sabemos básicamente que nuestro router inalámbrico tiene una forma de crear un nombre de una red para identificarla eh, de forma única dentro de nuestra casa o nuestra oficina. Y nosotros en nuestro teléfono nos podemos acceder. Aquí también estamos tomando en cuenta muchas cosas que para nosotros son cotidianas, son comunes. Entonces, esos son los, los, los acuerdos que deben quedar en nuestra conciencia ahí Listo, son cosas que yo sé. Entonces, eso le permite a nuestro cerebro ir al siguiente nivel. ¿Sí? Entonces, aquí estamos, por ejemplo, observando que este routercito inalámbrico está conectado a un modem. Que básicamente lo que hace es convertir nuestra señal analógica a digital y de digital analógica. Bueno, eso también va a depender mucho del tipo de red a la que llegue en nuestra casa. Porque bueno, ya cada vez es más seguro que en nuestras casas estén llegando los proveedores de servicios, que son las personas, las instituciones que venden internet, las compañías, claro, Entity, Tigo, Telefónica, Movistar, etc. Van llegando a nuestros hogares con diferentes tecnologías. Nótese que aquí es un punto muy importante. Esto es un entrenamiento intensivo. Voy a tratar de ser lo más claro posible, pero hay cosas en las que no podemos como irnos en una profundidad porque no nos daría el tiempo. Como explicar, por ejemplo, que es un proveedor de servicio, que es una tecnología digital. Tratemos de tener un lenguaje sencillo pero productivo. Entonces, ese modem nos va a hacer llegar nuestros datos de nuestra casa hasta el proveedor de servicio que está representado por esta nubecita que está aquí. Siempre que nosotros queramos representar... Un, un entorno de red que es muy denso, que es muy complejo o que para los efectos de nuestra práctica no involucra o no representa mayor información, lo vamos a representar con esa nubecita. Es decir, que en esa nubecita dentro hay un montón de equipos, un montón de conexiones que para nosotros, en nuestro efecto, no es relevante. Lo que sí es relevante es entender por, esa es una de las cosas que preguntan siempre las cosas básicas. ¿Qué es, una, qué es Internet? Internet es un servicio, muchachos. Usted para poder conectar cosas desde su casa, a otra parte, generalmente necesitamos de los servicios de, de un proveedor, pero no necesariamente significa que siempre haya que tener Internet. Internet simplemente es una forma de acceder de forma pública a recursos públicos, como Netflix, como Amazon, como hay un montón de cosas a las que usted puede acceder de forma libre, ¿sí? Pero las compañías, y por eso es que usted aprende Cisco, porque las compañías se manejan distinto a nuestra casa, no se imaginarán ustedes que las compañías compran, servicios de internet como el que tienen en nuestra casa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las compañías necesita que sus servicios de internet sean bastante más sólidos, sean bastante, tengan un rendimiento más alto y que tienen acceso a diferentes zonas geográficas de forma segura. Bueno, cuando nuestros datos van por internet, generalmente lo hacen de forma insegura. Se ha vuelto muy de moda que ahora nos conectamos con software que venden por ahí muchas compañías eh, que permiten que nuestros datos viajen de forma segura. Sí, yo sé que si usted está escuchando esto y sabe que se llama VPN, perfecto. Seguramente hay un montón de otras personas acá que no saben que es una VPN o ni siquiera saben cómo se llama el software y tampoco quiero como que llenar esto de muchos datos. Pero lo importante es entender que, bueno, así como nuestra casa se conecta internet a Internet, a ese círculo azul que estamos marcando ahí, hay compañías que hacen exactamente lo mismo, necesitan acceder a datos en Internet, pero también necesitan acceder a datos entre distintas sucursales de sus sitios. ¿sí? Y para eso necesitan equipos mucho más potentes. Que el de nuestra casa. Por cierto, ¿qué definirá eso allí de, de que. O sea, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia principal entre el router de nuestra casa y un router corporativo, que es por la razón que nos deberíamos certificar? Muchas compañías exigen la certificación por temas contractuales, incluso por temas de que las compañías como Cisco le hacen descuentos si tienen tantas personas certificadas o tantas certificaciones que haya dentro de su organización. Entonces, ¿cuál es la, la razón por la que ustedes creen que hay un router como un router Cisco o un router Juniper o un router de otro fabricante de una compañía y en nuestra casa nosotros tenemos otra cosa como más básica? ¿Qué será? ¿Cuál será esa diferencia principal? A ver, a ver, a ver, los leo. Bueno, efectivamente, una de las diferencias definitivamente será que nuestro router corporativo tiene eh, muchísimo más poder de cómputo, tiene mucho más poder de CPU, tiene más memoria. Algo que están mencionando por ahí en el chat, el throughput, throughput, ¿sí? tiene una forma más eficiente de transportar datos de una interfaz a otra interfaz. Esas son las razones por las que un, un pro, una compañía necesita un router como un router Cisco. ¿sí? Es más, hay más potencia y esa potencia también tiene un precio, obviamente. El router de nuestra casa puede costar 100 dólares. El router de una compañía puede costar 2.000, 3.000, 5.000 y hasta más dólares. ¿sí? Perfecto. Entonces nuestra, nuestro, nuestro modem nos da acceso a internet. Y bueno, en internet pueden pasar cientos de cosas. Como por ejemplo, aquí estamos viendo cómo se llega a un elemento, a una sección de la red que se llama Central. X, supóngase que eso es una compañía. Y aquí tenemos a nuestro amigo el router. Es el dibujito de un router. Este es el dibujito de un switch, ¿sí? Ahí empezamos a ver diferencias, son cosas que preguntan en la mayoría de los cursos. Insisto, a los que están ahí como desesperados por aprender cosas más, más potentes, tranquilos. Si vamos a llegar a ese punto, me comprometo. No voy a dejar de hablar hoy hasta que se cumplan todas las cosas básicas. Si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien que está en el chat que no está entendiendo mucho, por favor hágaselo saber. Eh... Porque esa es mi intención. Yo quiero que ustedes bootcamp todos salgan con los conocimientos básicos, que ustedes salgan aquí hambrientos a encontrar una certificación, donde sea, con quien sea, pero certifíquense muchachos. No ha habido mejor momento en la historia. Llevo 12 años dando clases, chicos. Yo vi tres versiones del Cisco. La versión 3, la versión 4, no me diría como 4. Vi la 3, vi la 4, vi la 5, vi la 6 y ahora estoy dando clases la versión 7 de SSNA y de la versión 8 de SSNP. No hay mejor momento que este para certificarse. Cisco cambió su modelo de, de certificación está más económica las certificaciones y hay muchísimo material. Gente como nosotros que queremos enseñar, gente como ustedes que quiere aprender. Así que no hay mejor momento que este y hay empresas que están contratando gente que esté certificada. Bueno. Entonces router, switch, fácil, ¿sí? ¿Por qué tenemos esos dibujos diferentes? Sencillitos, se lo explicamos rapidito y por eso que también es importante que usted aprenda a usar internet para otras cosas que no sean necesariamente las redes sociales. Si usted busca ahora rapidito cualquier ventana ahorita de de, de Google o de Mozilla Firefox o del navegador que usted utilice y busca allí imágenes de router Cisco y después coloca imágenes de switch Cisco si quiere lo hace como una práctica eh, va a darse cuenta que uno tiene un montón de puertos un montón de huequitos donde puede conectar de agujeritos donde puede conectar el cable y uno tiene menos puertos ¿sí? tiene, una, tiene menos capacidad Generalmente los routers tienen menos puertos, pero tienen un montón de cosas que pueden hacer mucho más maravillosas que un switch. Entonces, generalmente nosotros usamos los switches para conectar endpoints, ¿sí? Para conectar equipos finales. Mientras que nuestros routers generalmente nos van a servir para conectarnos a servicios como internet o a otros sitios como eh, otro otra sucursal a través de un intranet, de una VPN, etcétera, etcétera, etcétera sí. Aquí. También podemos observar que en esta red hay, una, hay unos switches que tienen una forma, un dibujo diferente a estos. son diferentes. ¿sí? Y aquí entramos en un tema en el que yo quería caer ya de una buena vez. El famoso modelo OSI. Para que podamos entender esto, vean que el packet tracer no ha abierto nada. Lo único que hice fue abrir el packet tracer e ir mostrándole unos elementos que están allí. ¿sí? Si usted mira las instrucciones, vean que es importante, yo siempre. Yo, no sé si lo que están aquí les gusta cocinar. A mí me gusta cocinar. Y mucha gente me pregunta que, a veces cuando lo hago y estoy inspirado, lo hago bien, me preguntan que, ¿dónde aprendí yo a cocinar? Yo digo, bueno, no hace falta mucha cosa, buscas la receta y ya está. Sí, entonces seguimos las instrucciones, básicamente. Entonces, en la instrucción, vea que el paso uno dice identificar. Bueno, estamos identificando. Luego el paso 2 dice explicar el propósito de los dispositivos. Lo estamos explicando. Y ahora por aquí dice comparar y contrastar, que son las LAN y las WAN. ¿Sí? Perfecto, ya vamos a caer en ese punto. Pero antes quería también mostrarle algo rápidamente por aquí, que es el eh, este archivo que se me perdió, se me perdió y sí se me perdió. Bueno se los muestro aquí rápidamente. Es un archivo este libro muy bonito que si este video llega a los mil likes se los comparto a todos así como comparto ahorita el el ¿Cómo se llama esto? Como comparte ahorita el archivo de Packet Tracer. Estos libros están en internet, si sí, me preguntan. Sí, están en internet. Para mí, pero ojo aquí, no espero que no haya un espía de Cisco aquí, porque obviamente esto es material eh, que está bajo derechos de autor. Pero bueno, yo, te, yo tengo una pequeña rebeldía contra estas cosas, realmente. Entonces, a mí este libro me encanta, muchachos, me encanta. ¿Por qué? Porque este libro dice, ¿qué cosas debo hacer yo 30 días antes del examen? O sea, ¿qué debo saber yo 31 días antes del examen? Por ahí en el chat hace rato vi que... Algunas personas estaban comentando que sí, efectivamente está ahorita ejecutándose el Cisco Live. Y hay varios eventos simultáneos, está el Cisco DevNet, hay varios. Y, eh, y qué le iba a decir yo. Y como hay varios eventos, ese eh, Cisco propuso que se diese el gratis. No gratis, que se diera un 50% de descuento el examen de certificación. Pero claro, era para. Ya presentarlo ahorita en julio. ¿sí? Entonces, si usted no tenía eso, no tiene preparado el examen, no va a poder hacerlo, obviamente. Pero este libro es buenísimo porque básicamente me dice que si yo estoy a punto de presentar mi examen, este esquema de 31 días debería funcionar. ¿sí? Entonces, básicamente, este, este esquema de 31 días nos dice, por ejemplo, en el día número 31, que yo debería saber qué es networking, modelos, dispositivos y componentes, que es lo que estamos haciendo exactamente hoy. ¿sí? Por ahí dicen somos 726 no llegamos a mil pero estoy seguro que ustedes van a conseguir esas 250 personas o bueno está bien vamos a hacer un poco más likes pues ya que nuestro amigo Facundo está siendo muy matemático si somos 726 bueno deberían haber 726 likes sí bueno por ahí me dicen que no me escuchen deberían escucharme yo estoy viendo aquí que sale audio eh... entonces este libro básicamente nos dice Día 31. Debemos saber networking, modelos y dispositivos. Bueno, ya estamos precisamente en ese punto. Volvemos aquí a nuestro. A nuestro laptop. Y estamos en nuestro ejercicio de Muchachos, rapidito. Modelo OSI. Esto es una cosa que es tremendamente sencilla. Día eh, Perdón. Modelo OSI, siete capas. Son una de las cosas que tenemos que saber rápido, 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 rápido. Por cierto, que a todas estas que en el libro estaba la. Estaba la. Aquí está. Estaba esa tabla. Vamos a buscarla aquí. El día, la bendita tabla del modelo OSI. Hoy nadie puede irse de aquí sin saber qué es el modelo OSI. Si usted ya lo sabía, perfecto. Lo repasa. Y si. Y si no lo sabía, pues hoy tiene que aprenderlo. Así es fácil. Aquí está el modelo OSI. Facilito. ¿Sí? Muchachos, simplemente, ¿qué es esto? Alguien hace en los años 60, 70, dijo: Bueno, mira, tenemos que organizar una forma de, eh, de estandarizar la comunicación. Y crearon el modelo TCP /IP. Este es el primer modelo de comunicaciones. ¿sí? De hecho, hoy en día es lo que rige todo, absolutamente todo hoy. Todo tiende a, lo que, a ser IP. ¿sí? Y di simplemente dividieron el proceso de comunicación en etapas. Fácil. Por ahí dicen, el PDF es para la versión 7. Sí, el PDF que les voy a pasar es del examen de la certificación 200-301 que es la certificación actual de, de serie Bueno, dividieron el proceso de comunicación en capas. ¿sí? Imagínese que usted cualquier proceso que haga en su vida, cualquiera, lo divide en capas. Por ejemplo, usted quiere cocinar. ¿Qué hace primero? Bueno, compra los ingredientes. Hay una capa física ahí. Después está la parte de, la, de, 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 de llevar los, las cosas de un lugar a otro. Hay una capa de transporte. Después usted presenta el plato de una manera espectacular para que los comensales se lo coman. Esa es la capa de aplicación. Bueno, en el proceso de las comunicaciones digitales tenemos este, estas capas. Facilito, ¿qué es la capa de aplicación? En ella hay todos los componentes con los cuales nosotros interactuamos. Ahora mismo, nosotros estamos usando un software y estamos usando YouTube y estamos usando el navegador web y un montón de cosas con las cuales, como seres humanos, estamos interactuando. Todos esos elementos están en la capa de aplicación. Son todos los elementos con los cuales nosotros, como seres humanos, interactuamos con los dispositivos y que nos permiten, por supuesto, interpretar los datos que estamos viajando o que están viajando en la red. ¿sí? Aquí lo importante es entender que los modelos por capas se crearon para que el entendimiento de la comunicación fuera sencillo, que las compañías pudieran crear protocolos y productos que fuesen compatibles unos entre sí, sí, y ya está. Si todos seguimos las mismas reglas, todo funciona. Por eso es que usted, por ejemplo, puede abrir, abrir el navegador web en su computador y puede abrir el navegador web en su teléfono y se ve más o menos igual. ¿Por qué? Porque cumplen con las mismas reglas de la capa de aplicación. Es simplemente organizar en una capa los protocolos que en esa capa habitan. Por ejemplo, otra cosa que ocurre en la capa de aplicación son los formatos. Eh, va a ser lo mismo que si yo abro un archivo en JPG, que en uno en JPG, o si yo escucho un audio en MP3, o escucho un video en MP4. Sí, es eso. Bueno, además de la capa de aplicación hay la capa de transporte. Sí, en la capa de transporte es una capa donde recuérdense que a pesar de que las capas están separadas, todo esto ocurre de forma simultánea en una red. Sí. Pero simplemente yo puedo dividir, es como si yo tuviera el poder. ¿Cómo se llama este, este personaje, este Avenger, que puede tener el tiempo? Se me olvidó. Doctor, Doctor Strange. Ajá. Entonces, el de, de, imagínense que usted tiene el tiempo justamente en el momento que sus datos van a salir de la computadora. Entonces, primero usted está interactuando con la aplicación, por ejemplo, mandando un mail. Pero para que ese mail pueda salir de su pantalla, imagínense que usted pudiera verlo así y meterse en el cable e ir, o por la reina de la América, al otro sitio, tiene que haber un proceso que garantice que ese dato va a llegar al otro extremo. Entonces, la capa de transporte hay dos protocolos maravillosos que se llaman TCP y UDP. ¿sí? Recuérdense, esto es un bootcamp, chicos. Aquí vamos a tratar de hacerlo concreto, pero puntual. Hay dos protocolos, TCP y UDP. Un protocolo TCP se utiliza para ciertos tipos de comunicaciones y UDP se utiliza para otros. Aquí lo importante en el mundo de networking es que la mayoría de estas cosas ya están creadas. Cuando alguien crea un software o un programa o lo que sea, decide qué protocolo va a utilizar el que está creando el programa. Si sí, dice, bueno, mira, por ejemplo, las transmisiones de video generalmente se hacen por UDP. ¿Por qué? Porque UDP es un protocolo que permite transportar datos. Y que las pérdidas de datos que se puedan generar en el proceso no alteren el producto final. ¿sí? Es un protocolo que se permite pérdidas. ¿sí? Porque el resultado que yo veo en la pantalla, así como algunos me dijeron, por ejemplo, que ahorita no me escuchaban, es probablemente que se perdieron unos paquetitos en el proceso y bueno, pero el resultado no se perdió porque yo puedo repetir la comunicación. Pero hay otros procesos que no se permiten esto. Porque, por ejemplo, imagínese que usted está haciendo una transferencia bancaria y usted va a mandar mil dólares de un punto A a un punto B. Si los datos. De esos mil dólares esa transferencia no son exactamente los correctos, puede ser que del lado del receptor, en vez de recibir mil, reciba 100, o reciba 10, o reciba un millón. Porque un cerito, un simple cero, se perdió en el proceso de comunicación. Entonces, las, las comunicaciones que viajan por el protocolo TCP son diferentes porque tengo que asegurarme que los datos llegan tal cual. Entonces TCP tiene unos mecanismos que permiten que las transmisiones lleguen tal cual. ¿sí? Si por alguna razón algo falta en el camino, el protocolo TCP va a pedir que se reenvíen. Sí, ese es básicamente el asunto. Pero eso no es todo en el proceso de la comunicación. Después hay una capa que se llama Internet, que es donde está básicamente toda nuestra vida actual. En la capa de Internet está un señorito que se llama IP, tanto en la versión 4 como en la versión 6. ¿sí? ¿Y qué es esto? Bueno, ahora que la aplicación ya segmentó sus datos, porque en cada capa ocurre un proceso muy simpático que se llama PDU o encapsulamiento, mejor dicho. Vamos de la capa de aplicación a la capa de transporte, y lo que ocurrió en nuestro computador es que se dividió ese correo que usted está mandando, esa página web que usted está visitando, se dividió en pequeños bloques que se llaman segmentos. Cada segmento lleva el número de puerto, o de TCP, o de UDP, para poder identificar cada una de las aplicaciones que necesitan abrirse en el destino. Pero eso no viaja, no viaja solo, no sabe de dónde llegar. Entonces ahí viene al rescate IP, o IPv4, o IPv6. Son direcciones, así como usted tiene números telefónicos, los computadores, los servidores, todo tiene direcciones, ¿sí? Para que puedan ser enrutables. Enrutable significa que yo puedo estar en mi computadora y mis datos pueden llegar, no sé, a Estados Unidos, a Rusia, a China. ¿Cómo hace el computador para mandar los datos? Bueno, tiene que tener un número único que lo identifique en la red. Para eso hay un montón de procesos involucrados que, bueno, en los días sucesivos vamos a tratar de explicar en mayor profundidad. Por ahora estamos tratando de explicar rapidito el modelo OSI. Entonces, simplemente en Internet hay IP, IP también está otro amigo que se llama ICMP en su versión, versión 3 y versión 6. ¿sí? Eh, entonces ya mis datos tienen formas únicas de llegar a, a los otros dados, a los otros lugares. En Internet uh, tenemos ahora el famoso, la famosa palabra que se utiliza con mucha ambigüedad, que es la palabra paquete. ¿sí? En la aplicación nosotros estamos viendo los datos puros en la pantalla. En la capa de transporte, vean que es un proceso que usted no ve, eso de, ocurre porque sí. Y usted nada más aprende esto por, para saber la teoría y porque dependiendo de las capas usted puede de repente hacer después en el futuro procesos de troubleshooting, porque no es lo mismo que un proceso de comunicación falle en la capa de aplicación, por ejemplo, que algo, algo está mal en el código del programa o es muy diferente que algo esté mal a nivel de red, o sea, que un IP esté incorrecta, que no esté enrutable. Para eso también se divide la cosa en capas, porque usted puede aplicar mecanismos de solución de falla dependiendo de en qué capa se está generando el problema. Bueno, en, la capa, en Internet tenemos el nombre de paquete y finalmente después tenemos algo que se llama Network Access, que es donde finalmente nuestros datos van a los medios, ¿sí? sea un cable, sea fibra, sea inalámbrico. Entonces hay una serie de normas que dicen cómo los datos se transportan de medio físico a medio físico. ¿sí? Eso fue el modelo que se creó por allá de los 60, los 70. Y simplemente a partir de eso hubo una organización que se llama la ISO, que es la organización que se encarga de estandarizar casi todo en el planeta Tierra. Y creó el modelo OSI. Medio complicado este tema de las siglas, van a tener muchas en todos los cursos. Entonces, el modelo OSI es simplemente un modelo de referencia que sirvió como una estandarización para aquel modelo inicial que fue TCPIP. Entonces, en aquel momento recuérdense que había muchísimo. Si usted no lo sabe, se los digo rapidito. Hubo muchas compañías que generaban sus propios estándares y sus propias cosas. Pero después alguien se dio cuenta, bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero conectar una cosa de Apple? con una cosa de Unix o con una cosa de otra compañía. Entonces, antes no se podía hacer eso. Entonces, hasta que llegaron estos famosos genios de la ISO y crearon un modelo estandarizado. Y sí, el modelo de cuatro capas del modelo TCPIP lo convirtieron en un modelo un poco más grande, más amplio, más detallado. Y bueno, básicamente toda la explicación que les acabo de dar del modelo TCPIP se aplica exactamente al modelo OSI, pero bueno, las capas tienen algunos nombres que se parecen, otros que no, pero el principio es el mismo. Por ahí preguntan. Eh, por ejemplo, ahí Mario Cortés dice la capa física, la tarjeta de red. Es un buen ejemplo. Capa física, la tarjeta de red, los cables, las antenas, etc. Otra pregunta repita dicen por aquí. El libro de 31 días lo vamos a pasar por aquí. Sí, si, si al final no logramos alguna otra forma, se lo pasamos directo por aquí. A ustedes que son los que están dando like aquí, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos allí? Rapidito. A ver, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? 40 minutos, lo vamos logrando. ¿Creen que sí? Es muy importante su participación, que ustedes nos den feedback y vamos orientando la clase en función de eso. Por ahora lo único que sabemos, lo estamos cumpliendo con esto los 31 días. Ya identificamos dispositivos, ya sabemos que esos dispositivos tienen que cumplir las reglas del modelo OSI para poder comunicarse entre sí. ¿Sí? Dicen por ahí, ¿hasta qué capa del modelo OSI llegamos? Se ven todas las capas. De hecho, el curso de CSENA está específicamente diseñado para hacer un paseo por todas las capas. ¿Sí? Y de ahí sale el chiste, antes de que alguien salga, algún gracioso que tengamos por aquí en el chat, eh, el famoso chiste de, la, de los problemas de capa 8, ¿sí? que son los problemas de los usuarios. Nosotros le echamos la culpa siempre a los usuarios, aunque sí, la verdad, la, la mayoría de las veces son los que tienen la culpa. Nos preguntan, ¿cuándo durará la live? Bueno, lo habíamos prometido de 90 minutos, ya vamos la mitad. Pero si nos podemos extender un poquitito más y ustedes tienen ganas, le damos hasta adelante. Yo no tengo ningún problema. Yo tengo datos para hablar de tecnología. No sé, dos meses seguidos. Podemos romper. ¿Se imagina que podemos romper un récord tipo. ¿cómo se llama esto? Tipo un récord Guinness. De la clase más larga. Vamos a intentarlo. Yo de por ahí sigo a un profesor que se llama profesor Messer. Búsquelo por YouTube. Hace unas, unos videos maratónicos de todo lo que es la tecnología IT. Se los recomiendo mucho. Sí, está en inglés. Pero hay muchos, muchos usuarios que lo han, tra han traducido sus clases. Bueno. Listo, avanzamos. De una vez, de una vez, sin dudarlo. Entonces ya sabemos que hay un modelo, que hay una comunicación. Perfecto. Entonces aquí tenemos nuestro Packet Tracer que nos está ayudando a reconocer esas cosas. ¿sí? En Packet Tracer ustedes tienen la versatilidad de eh, poder ingresar a los equipos y ver cosas y simular como si fuera la red. ¿sí? Vamos rapidito con un computador. Voy a escoger aquí uno porque yo creo que esta topología funciona. Creo. No sé si la borré. Entonces vean que aquí Packet Tracer, cuando usted simplemente le hace clic a un dispositivo y eso lo lleva a esta ventana. Cada ventana tiene una serie de pestañas y cada pestaña le permite hacer algo diferente con el equipo. Yo soy de las personas que me gusta verdaderamente inventar. O sea, cuando yo tengo algo nuevo me gusta toquetear todo, hacer clic sin miedo, muchachos. Eso es otro, otra de las cosas del Bootcamp. No hay que tener miedo, ¿sí? Usted no tenga miedo. Toque, jorungue, dele clic, lo que sea, porque al final, si algo se rompe, usted cierra el archivo, porque todo es un archivo al fin y al cabo. Si le pregunta, ¿quiere guardar los cambios?, usted le dice que no, y lo vuelve a abrir y vuelve a comenzar de cero, y no ha pasado nada. ¿sí? Eso es importante, eso también es una forma de aprender, romper cosas. Yo he aprendido muchísimo dañando servicios, clientes que me llaman, ¡ey! Se cayó esto, no sé qué hacer, y fui yo el que lo rompí. Pero en el proceso aprendí, ah, ya Aprendí que eso no se debe hacer. ¿sí? Entonces, usted simplemente haga clic donde usted quiera. Pero principalmente a mí me interesa ir aquí donde dice desktop, específicamente aquí donde dice desktop. ¿Por qué? Porque en desktop voy a ver las cosas que esta, este computador virtual me está ofreciendo. Esto es como si fuera un computador, tiene las opciones básicas, ¿no? A la parte de configuración, un emulador de terminal, un, una consola así tipo negrita como la que tiene nuestra computadora. Control la tarjeta de red, etcétera. Tiene un montón de opciones. Me interesa esta, la que dice IP Configuration. Entonces yo estoy viendo aquí que en IP Configuration tengo una IP la vieron esa sería un ip qué ipv4 ipv5 ipv6 ipv8 rápido pregunta pregunta por ahí dicen hay un error en la matriz creo que si me ven o no me ven díganmelo y repito yo estoy pendiente del chat tengo como estoy como los ojos del camaleón un ojo en la pantalla y otro en el chat sí por ahí hay un chiste que dice si las cosas funcionan en la mueven, eso es verdad ni la toquen, ni respiren. Sobre todo cuando uno va de vacaciones, no quiere que nada se dañe. Y PB4, ¿sí? Perfecto. Y listo, aquí vamos con lo básico, muchachos. Las preguntas típicas, el dolor, yo no sé, esto es como un llanto que hay en internet de gente que no entiende, no entiende el subnetting. Bueno, yo les dije que cuando yo comencé mi curso, no entendía nada de subnetting. El primer día que yo llegué a clase, llegué retardado. Y ya era la tercera clase y ya habían hablado de subnetting. Y hubo un examen ese día y lo reprobé. Y después fui a, una, a un libro que es, que es de la editorial Users, no sé si alguna vez lo conocieron, y había todo un libro de subnetting. Yo, wow, y lo aprendí de ahí. Entonces, rapidito, esto usted lo entiende si usted va como la, al diseño original, a las palabras de alto nivel. ¿Qué es? Que esto, son, esto es un identificador, mucho, esto es un número que hace que esta computadora sea única en esta red. ¿Estamos de acuerdo hasta ese punto? Ese es el número que hace que ese computador, dentro de ese pedacito de la red, sea único. Por ahí algunos están preguntando qué es. Aquí simplemente lo estamos definiendo. Es un número que hace que ese computador sea único en ese, en ese pedacito. ¿Y por qué es importante que nos hayan seguido hasta ahora? Porque hace cinco minutos explicamos que hay una capa del modelo OSI que identifica cuál es eh, la dirección del computador para que la comunicación de ese computador sea única, que es la capa de red o la capa de Internet. Entonces, en esa capa es donde están estos números que están aquí. ¿sí? Perfecto. Eso significa que este otro amiguito que está al lado debe tener un número parecido, este también debe tener un número parecido y este también debe tener un número parecido. ¿sí? Para poder diferenciarlos todos como si fuera un número telefónico en esa red. ¿sí? Recuérdese que la palabra red um, eh, se puede utilizar como el concepto de que define qué cosas están conectadas en un entorno para compartir información. Con este número lo estamos identificando de forma única, ¿sí? A cada elemento de estos. Hay otro elemento que acompaña a la dirección de red, vean que la dirección de red, si usted la observa muy detalladamente, tiene cuatro campos, o sea, hay un 192.168.0.100, o sea, tiene cuatro campos, cuatro números. Cada número de esos se puede construir a partir de unos valores binarios, y no nos confundamos aquí, no caigamos en ese delirio, ay Dios mío, binarios y cálculos, no, 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 olvídese de eso, esto se saca rapidito se construye de unos valores binarios. Así es fácil. De hecho, cada numerito de esos que está ahí se construye a partir de 8 bits. ¿sí? Es decir, para usted poder construir cada número que lleva un IP, usted solamente necesita 8 bits. ¿Por qué? Porque cada campo de esta dirección, que es específicamente versión 4, después veremos la versión 6, eh, solamente puede tener números del 0 hasta el 255. Usted no va a ver ahí más ningún número raro. Es decir, en este campo solo puede haber un número entre el 0 y el 255. Lo mismo ocurre aquí al lado, lo mismo ocurre aquí al lado y lo mismo ocurre aquí. Así. Para eso necesitamos entonces los ocho bichitos. Ya vamos a hablar de los bichitos en particular. Por ahora lo que me interesa es lo que está abajo. Abajo hay otro valor que se llama en inglés subnet mask o máscara de subred. Aquí con calmita. Si sí, ahí están preguntando, la clase va a quedar grabada, sí. Todo este live, después en YouTube, cuando termine, eso se queda procesando un ratito y después te lo va a poder volver a ver. La máscara de subred, voy a decirlo con calma, es el elemento que nos va a indicar, tanto a nosotros como a los seres humanos, como al router y a todos los elementos que están ahí en la pantalla, a qué red pertenece esa dirección. Y aquí viene como un descubrimiento. La dirección IP. Aunque usted la vea ahí con sus cuatro numeritos, oculta algo. Se divide en dos partes. Usted no las puede ver estas dos partes a simple vista. Si no ve la máscara de subred. La máscara de red lo, lo que nos está indicando es cuál de esas partes forma la red y cuál parte es el identificador específico de ese host dentro de la red. Palabras más, palabras menos. Fíjate bien aquí. Ven que abajo de la máscara de subred aquí hay un 255. Y después hay otro 2.5.5. Y después hay otro 255. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, estos 255 por ahora, porque no estamos haciendo como una visión de rayos X de cómo está compuesto esto a nivel binario. Pero por ahora pudiéramos relacionar que cada vez, vean que hay un 255 aquí y arriba hay un número. Después hay otro 255 y arriba hay otro número, y otro 255 y arriba hay otro número. Solamente hay 255 debajo del 192, del 168 y del 0. Eso significa que esta red es la 192 168 0, esa es la red. Y el número que está al final identifica específicamente al computador. Por ejemplo, este es el computador número 100 de esta red. Por tal motivo, se supone que entonces este podría tener al final, no sé, el 101, el 102 y el 103 o el 1 o el 2, lo que sea. Lo importante es que para que estos computadores sepan que están en la misma red, entonces esos tres números tienen que ser iguales. ¿Y por qué estamos diciendo que esos tres números? Porque aquí abajo tenemos a nuestra querida amiga la máscara de subred que me está indicando que son esos los tres números que tienen que ser iguales. Esto por ahora es medio fácil porque estamos viendo una dirección de red cuya máscara, cuyo elemento que está debajo, es la máscara por defecto. Así viene, por, si usted coloca el número de este, 1921680100, el número de abajo se pone automáticamente. De hecho, lo voy a borrar. Y voy a borrar aquí. Y voy a escribir 192168. .0.100. Si yo apenas le doy clic abajo, ¡pac! se pone solo la máscara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el computador sabe, el sistema operativo sabe qué máscara debe poner por defecto para este número. Hay unas reglas que dicen que es eso. Son las clases de las direcciones. Si es clase A, si es clase B, si es clase C. Por ahora no tenemos tiempo para hablar de todas esas cosas porque sería un bootcamp bueno, eterno. Pero sí me gustaría que hubiera chispa en su pensamiento. Porque la idea de una clase, muchachos, no es que solamente el instructor les diga todas las respuestas, sino que tratemos nosotros en nuestro interior de buscar cuál es la lógica que más se acerca a nosotros, en nuestro cerebro, que, y que nos da a entender algo. Y otra cosa muy importante es que aquí podemos estar de acuerdo en todo lo que estamos viendo. Pero eso no significa que si usted no practica, eso se aprenda. Es decir, usted tendría que ahora, si tiene ya Packet Tracer instalado, tomar cualquier computador en Packet Tracer, hacerle clic y hacer el mismo ejercicio que yo hice. Así parezca tonto. Colocar un IP y después irse abajo y ver qué máscara coloca. Vamos a comprobar esto rápidamente en los otros computadores. ¿sí? Si yo me meto en cualquier otro computador, simplemente hago clic acá, en Home Desktop, voy aquí Desktop, IP Configuration, y vean que exactamente se cumple lo que estamos diciendo. La dirección comienza exactamente igual: 192.168.0.101. ¿Por qué es así? Bueno, porque la máscara me está diciendo que el primer valor, el segundo valor y el tercer valor tienen que ser iguales. Donde estén estos 255. Eso representa la parte de red y luego donde está el cero, eso representa la parte del host o el identificador del computador. ¿sí? El conjunto completo se tiene que leer, pero la dirección IP se divide como artificialmente de esta manera. Muy bien. Entonces ya sabemos que voy a hacer una pregunta que repito a ver si todo lo que está aquí me están entendiendo. Si yo ahorita tuviera que colocar otro computador, que por cierto, si no lo sabe, cómo coloca cosas en, en Packet Tracer. Si usted después quiere hacer un ejercicio en blanco. Aquí abajo eh, están las, eh, los objetos que usted puede colocar en Packet Tracer. ¿sí? Si usted los selecciona, cada uno es una categoría. Por ejemplo, yo estoy aquí parado donde dice routers o dispositivos finales. Cada vez que usted le da un botoncito de esto, cambia los elementos que usted puede colocar. Así de fácil. Y simplemente se colocan arrastrando y soltando. Por ejemplo, yo ahorita coloco otro computador, viene alguien y dice, me quiero colocar otro computador en esta red. Voy a hacer aquí el ejemplo. Habíamos visto que la red es la 192.168.0.0. Esa es la primera dirección. Esta dirección no se la puede poner a nadie según lo que dice la máscara, que es 255.255.255.0. No se preocupen. Después vamos a hacer más ejercicios de esto, pero me interesa que en principio como que la lógica la empecemos a, a tratar de ver. Si esa es la red y esa es la máscara y ya vimos algunos ejemplos de, lo, de las IP que tienen los computadores. Imagínense que usted ahora le dice, mira, quiero que agregues una nueva IP, una nueva computadora. ¿Qué IP le pondrían ustedes? ¿Qué IP sería válida que le puedo poner a ese computador? Por ahí dice, no se ve la pantalla. Ok. Eh, chequemos aquí rápidamente. ¿Ahí me ven? ¿No me ven? ¿Me ven? Ahí me ven. Bueno, ahí me verían, ¿ver? porque hay varias personas que están respondiendo la pregunta, pero igual me, me, me comentan. Bueno, repito aquí una vez más. Colocar, por ejemplo, si la IP era 192.168.0.0 y la máscara era esta, 0, entonces sí, todas las respuestas que están dando son correctas. Puede colocar, por ejemplo, los Punto cero, punto. Ah, no, la vipera la 100, ¿verdad? Pero bueno, es igual, cero. La 100, por ejemplo, la 101, la 102, la 103, la que sea. Hasta que lleguemos al final, que es posible que sea la 254. ¿Sí? Ok. Voy a echarle solamente una mirada a esto un poquititito más profunda y después les, les prometo que vemos otros ejemplos más adelante. Porque hay unos challenge de preguntas. Que hoy vamos a hacer la primera ronda de preguntas a manera de prueba, como para a, a hacer un criterio que yo quiero compartir con ustedes, que es cuando uno ve una pregunta, uno puede aprender a través de una pregunta. Y la próxima sesión, las preguntas, los que ganen, los que terminen siendo los líderes respondiendo a las preguntas, van a tener premios. ¿sí? Esta primera intención de la clase hoy es que más o menos entiendan de qué se trata esto. Y si les interesa, bueno, queremos participación también masiva la próxima. Y si nos pueden recomendar muchísimo mejor. Bueno, nos quedamos aquí en 191800. Aunque realmente la red era 191.8100, ¿no? Listo. Listo. Ok. Rapidito, muchachos. Reflexionen aquí conmigo. Les dije hace rato que cada campo de estos es realmente 8 bits. Que vamos a representar aquí con 8 ceros. ¿Sí? ¿Verdad? Es decir, que este número que está aquí, este 192, se compone de 8 ceros. Después este 168 que está aquí se compone de 8 bits, perdón, quise decir. Después este 100 también se compone de 8 bits y así sucesivamente, incluso el 0 son 8 ceros. Para pillarlo, ¿verdad? Aquí también 8 ceros otra vez. Yo a cada cero le voy a dar un valor, ¿sí? Que Ese valor tiene una explicación matemática, pero aquí no vamos a ir a lo eso, chicos. Las redes, si bien después, cuando son muy complejas, tienen su componente matemático. Por ahora no lo va a tener. Simplemente lo va a asignar un valor a cada uno. Por ejemplo, a este le asigno el 128, a este le asigno el 64, a este le asigno el 32, a este el 16, al siguiente el 8, a este el 4, a este el 2 y a este el 1. Me disculpan si los números quedaron un poquito feos, pero estoy escribiendo con el mouse. Pero esa es básicamente la respuesta, ¿sí? Esto es, para los que les gusta mucho la matemática, es la expresión decimal de cada una de las potencias de los valores binarios. Esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y así sucesivamente. Pero si ya tenemos el dato, no nos preocupemos por esto. Entonces, si yo quiero formar cada número IP, lo que tengo que saber es simplemente colocar un número 1, un número 1, en el valor que yo quiera sumar. Por ejemplo, si yo quiero obtener el número 192, que era uno de los que vimos por ahí. Yo simplemente coloco un 1, por ejemplo, en el 128 y un 1 en el 64, y ya lo demás son 0. ¿Y por qué eso es así? Porque 128 más 64 suma 192. Listo. O sea, la expresión binaria 110000 es igual a 192. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es tomar en cuenta los valores decimales de cada uno de los bits. Así de fácil. En internet hay cientos de formas de hacerlo y prácticas y todo el asunto. Pero si usted entendió esto, y porque esto es facilito ¿por no? y porque no es complejo. Porque lo único que usted va haciendo en la medida que de, lo de la posibilidad que usted tenga de practicar es que va cambiando la posición de estos 1, que o sea, digamos, este es su límite. No hay nada más después de esto en cada campo IPv4. Así es que se forman los números desde el 0 hasta el 255. Simplemente ir reemplazando los 1 por las posiciones en las que nos corresponda. Por ejemplo, vamos a sacar otro número aquí, aquí, random, rapidito. El número 100. Quiero saber cuánto es 100 en binario. Entonces, bueno, ya no puedo poner en uno el primero porque el primero me da 128. Eso, se me pasa. Ese no lo puedo usar. Te pongo un 0. El siguiente es 64, ese sí lo puedo poner en 1. Pero todavía me falta para llegar a 100. ¿Cuánto más? El 32, por ejemplo, si yo sumo 64 más 32, ¿cuánto me da? 96, ¿sí? ¿Cuánto me falta para llegar a 100? Me faltan 4, entonces bueno, pongo en 1 el, de, el valor que vale 4, ve que aquí vale 4. Y los demás son 0, ¿sí? Así que esta es la representación binaria de 100, ¿sí? Es fácil, porque estoy simplemente colocando en 1, sumando los valores decimales que correspondan, y ya está, hasta que me dé el número que estoy buscando. Sí, por ahí hay unos que están diciendo en el chat que eh, hay un juego que se llama Binary Game. ¿sí? Ese número binary game es como un tetris que nos ayuda como a ejercitar esto del, de los números binarios. Pero aquí vamos con otro, con una de las cosas de la, de la educación, que es muy importante muchachos. Yo no tengo la fórmula mágica que dice, mira, si se aprende Cisco. Cada uno de ustedes individualmente sabe la forma en la que a usted le gusta aprender. A algunos les gusta así, como estamos haciendo ahorita un video. Algunos les gusta sentarse solos en la intimidad de su hogar y leer un libro. Algunos les gusta ir a un, a un laboratorio que tiene router y cosas de esta y practicar, ¿sí? Pero chicos, tenemos que también tratar de adaptar nuestras formas de aprendizaje a la modernidad, a lo que está pasando ahora, ahora donde no podemos salir de nuestra casa, por ejemplo, o en un futuro no muy lejano donde ya todas las compañías van a estandarizarse y el teletrabajo va a ser la ley y usted no va a tener como mucho espacio de compartir con otros colaboradores o, o qué sé yo o tener físicamente un router en su casa, ¿sí? Entonces tenemos que ir adaptando nuestras formas de aprendizaje a las nuevas tendencias, ¿sí? Entonces, eh, sea lo que sea la forma que a usted le gusta aprender, tiene que practicar y esto tiene que practicarlo. Si usted tiene que la necesidad de tomar un papel y un lápiz y hacer los 256 números posibles que se pueden construir desde el 0 hasta el 255 en binario, es una excelente práctica. Bueno, ¿y por qué hice esto? Porque quería darle un dato como rapidito de por qué nuestra dirección que vimos ahorita, y así damos, damos ese gusto a los que quieran saber este tema de, de subnetting, voy a, a usar aquí nuestro querido bloc de notas, ¿sí? vamos a poner una fuente grande para que se vea, y vamos a colocar nuestros queridos amigos los bits, ¿no? Ahí están. ¿Y qué tal si repetimos esto? Otras tres veces, porque recuérdense que una dirección IP tiene cuántos campos. Tiene cuatro, ¿no? Repetimos aquí, repetimos aquí y repetimos ahí. Y estos serían los 32 bits que tiene en total la dirección IPv4. ¿Sí? Una dirección IPv4 tiene en total 32 bits. ¿Sí? Listo. Ponemos la dirección que que estábamos ahorita practicando la 192.180.100, ¿les parece? Entonces, ¿cómo sería el primer el primer campo? ¿Así? Sí. Aquí siempre yo digo una cosa interesante, que es que si usted ahorita en este momento no lo está entendiendo, tiene que hacer dos cosas: uno, calmarse, trataré de repetir lo más posible. Y lo segundo es que es obligatorio, parte del bootcamp, practicar. Si usted no practica, nadie mágicamente se lo va a enseñar. ¿Sí? Nadie. No hay ni, no, hasta que inventen una forma sintetizada de hacer esto, no va a haber forma. Ok, listo. Entonces, 1, 1, todo esto que está aquí. ¿Sí? Listo. ¿Por qué 1, 1? Porque hace rato dijimos que este vale cien, eh, 128 y este vale 64. Si yo sumo estos dos 1, entonces tengo 192. Listo. Bueno, ¿cómo sacamos el 100? Lo hicimos ahorita. Este era 0, este era 1, este era 1. ¿Y después cuál me faltaba? Ahí tenía 96. 0, 0, 1, 0, 0. ¿Y por qué lo hicimos así? Bueno, porque este vale 64, este vale 32 y este vale 4. ¿Sí? Si ¿Sí lo pillan, es fácil. Y vean que lo que usted está haciendo es repetir el proceso pausadamente por cada campo. Entonces, si tenemos. Bueno, en fin, puse. En vez de. Aquí aquí, va este, este que está aquí. Realmente va aquí. Porque es 192. 168. Nos saltamos el. El 168. ¿Cómo sería 168? Con 168 sí me sirve el primero. Que es 128. El de al lado no me sirve. Porque ya sabemos que los dos primeros suman 192. ¿Cuál me falta ahora? Este lo puedo encender. Que vale 32. Y después. Este vale 0. Este vale 1 y los demás valen 0. ¿Sí? Vamos a acomodar aquí. Listo. Usted vea que esto es un ejercicio de simple suma y resto. Usted está poniendo 1 en el valor que sume el número que usted está buscando. Selecciono este porque este vale 128. Y a 128 le está sumando este que vale 32. Y después le está sumando este que vale 8. Listo. Ve que simplemente está poniendo unos donde esos valores decimales dan como resultado el que yo estoy buscando. Y bueno, por supuesto, el último que es todo cero, en binario, cero es cero. No hay más nada que buscar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve esto con la máscara de red? ¿Sí? La máscara de red que nosotros vimos, de hecho voy a poner aquí el valor para que no nos confundamos, esto es igual a lo que hicimos hace ratito. Esto es... 192.168.0.100.0. Muy bien. ¿Y la máscara de red cuál era? 255.255.255.0. Que se colocó por defecto porque mi sistema operativo lo hace así. Entonces, ¿qué son todos unos aquí? Si yo quiero representar 255, es que todos los valores son 1. Listo. Copio y pego. Porque podemos hacer eso, ¿no? Listo, y tengo 255, 255 y 255. ¿Y por qué ese número es así? Si usted se lo está preguntando, no me está siguiendo o, o no está haciendo las sumas. Esto es sumar 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Eso da 255. Es el total. Es cuando todos los valores de un campo están en 1. Y el último es 0. Copiamos aquí porque podemos copiar y pegar. Que nos hace la vida más fácil. Copiamos y pegamos. Entonces, ¿esto es igual a qué? A 255.255.255.0. ¿Y esto para qué demonios me sirvió? Y con esto vamos a cerrar este, este apartado de las preguntas de subnetting por ahora. Porque la máscara de red me dice hasta dónde exactamente es la red. Y la clave es simplemente ver hasta qué bit llegan los unos. ¿Ves? Si yo arrastro, 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 arrastro que la máscara, que es el campo que está abajo, ¿hasta dónde llegan los unos? Hasta aquí. Entonces significa que la red es exactamente hasta donde llegan los 1. Es volver a pasar esto en decimal, es decir, solamente vale este, este y este. Es decir, que si yo estoy armando una red, este computador conectado contra este computador, y yo quiero que ellos estén en la misma red, si, si este fuera el ejemplo, entonces los dos tienen que tener exactamente igual este campo, este campo y este campo. La máscara me está indicando eso. Cuando yo uso esta máscara, eso es lo que me está indicando que para que los elementos formen parte de la misma red, tienen que tener esos números iguales. Listo. Y después el último, ¿qué hago con el último? Con el último tengo que respetar dos reglas. Que no puedo utilizar ni ese que está ahí, el 0, ni el último, que es 255. Porque se conocen como direcciones de red y direcciones de broadcast. Tienen unos, unas funciones particulares. ¿sí? Así que puedo usar cualquiera de esos que no sean esos. Por ejemplo... La 1, la 2, la 3, la 4, la que sea, la 200, la 101, las que vimos. ¿sí? Esto se puede representar de una manera más fácil. ¿sí? Si usted cuenta los 1 que están allí, ¿cuántos 1 hay en total? En total hay 24 unos. Entonces yo puedo representar esta misma dirección así, colocar 192.188100, 0 barra 24. Ese barra 24 lo que me está diciendo es hasta dónde llega la red, hasta el bit 24. Usted lo puede hacer en binario o lo puede hacer así como lo estoy viendo en este momento. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes, lo que sea. Por ahí están preguntando, por ejemplo, ¿cuál es la contraseña de los dispositivos? Bueno, eh, se supone que en el, paquete, en, la, en el packet Tracer Activity tiene que decirle en las instrucciones si tienen alguna clave, se lo dice aquí. Si aquí no se los dice, es que no tiene clave. O oh, las claves son las básicas. Cisco. Y eso. Por ahí estás preguntando, por ejemplo, Miguel. ¿Cómo se hace cuando el host es el número 300? Ah, bueno, lo que pasa es que en esa notación, o sea, solamente utilizando estos números, para identificar a un host como el número 300, este tipo de red no te serviría. Tendrías que utilizar una red más grande. Por ejemplo, una donde los bits no lleguen hasta aquí, sino hasta aquí, hasta el bit 23. ¿sí? Hay unas reglas que son para hacer eso del subnetting. ¿sí? Pero por ahora lo que quería es que tuviéramos una visión de cómo se ve una subred. Esto es una subred. Bueno, realmente es una red principal, es una red con clase. Y después esta red con clase la podemos hacer más chiquitita o la podemos hacer más grande, depende de cómo sean las necesidades. Por ejemplo, una necesidad como la que te está diciendo el amigo de... Eh, colocar 300 hosts. Por ejemplo, esta red no te permite colocar 300 hosts. Y hay una regla por ahí que lo dicen, por ejemplo, que la cantidad de host está definida por la cantidad de bits que tenemos disponibles. Recuerden que aquí donde están todos 1, ¿qué es? Donde están todos 1 es red. Por acá, donde todos son ceros, son hosts. Entonces, si yo nada más tengo 8 bits, hay una regla que dice que si yo hago esto, 2 a la 8, porque son los 8 bits que tengo. Menos 2, eso me da la cantidad de hosts disponibles. Esto en total da 254. ¿sí? Entonces aquí me estoy dando cuenta que no puedo utilizar esta red para construir una, hot, una red de más de 300 hosts. ¿Qué puedo hacer? Bueno, estoy viendo que el problema es este. El problema es que tengo solamente 8 bits. Entonces, ¿qué tal si en vez de ser este 1 lo convierto en un 0? Entonces, ahora tengo ya 9 bits. Y 2 a la 9 menos 2 da 510. Esa sí me serviría para hacer 300 hosts. Pero ahí entramos en un terreno muy complicado, donde. No complicado, en un terreno diferente. Donde si yo modifico la máscara de red, hay una serie de cosas que tendré que tomar en cuenta. Como por ejemplo, bueno, estar seguro que la red que estoy construyendo me pertenece. Para eso hay un montón de ejercicios particulares. No queremos tampoco exigir que usted aprenda todo hoy, si no lo sabía. A los que ya saben o que quieren saber, las siguientes sesiones vamos a seguir trabajando. Subnetting, configuraciones básicas de router. Protocolos enrutamiento. Les aseguro que todas las cosas básicas van a quedar suficientemente claras en este ejercicio. Se los aseguro. ¿sí? Por ahí están preguntando, ¿vas a explicar las tres fórmulas para el subneteo? Yo voy a explicar solo una, que es la que a mí me parece que es la más fácil de todas. Si usted no aprende con esa, bueno, realmente lo que quiere es complicarse la vida. De hecho, una donde casi no utilizamos el tema de los binarios, porque ver esto así, si usted es la primera vez que lo ve, va a estar mareado terriblemente. Seguramente usted se estará preguntando, bueno, ¿y para qué yo tengo que aprender esto así? Porque hoy en día existen un montón de software que nos dicen esto en segundos. ¿Cuál es la primera IP válida de una red? ¿Cuál es la última? ¿Cómo puedo sub subdividir una red? Todo lo dice automáticamente. El tema es que para el examen de certificación no tienen acceso a esas herramientas. Cuando usted está en el examen de certificación, usted está frente a un computador eh, que no le permite abrir nada sino la prueba. Y listo. Si usted lo ven en una acción rara de tratar de mirar a otro monitor, el teléfono, listo. El examen queda suspendido. Y no lo voy a poder aprobar. Entonces, a usted le enseñan a hacer estas cosas manuales en el curso, porque después usted va a tener que tener un entendimiento mental de cómo se obtiene una dirección de red, una dirección de broadcast, o cómo dar una máscara para una diferente situación. ¿sí? Por ahora, me quedo aquí con este tema, no se preocupe, lo vamos a... Dicen por ahí, ¿por qué mañana no habrá otro bootcamp? Porque casualmente mañana, eh, aquí muchos de los estudiantes, por cierto, que le, le agradezco a los compañeros que asistieron, que son de los alumnos, actualmente nosotros estamos ejecutando tres cursos, dos de CCNA y uno de CSNP, el de CCNA tiene clase mañana, de, o sea, tiene clase los lunes y los miércoles, el otro tiene clase de los sábados, en la mañana y de la tarde. Entonces mañana tienen clase y bueno, el horario no, no, me, no me coordinaba para tener esta actividad. Pero sí va a tener libre el jueves y el viernes. Esa es la, esa es la razón. Eh, en el examen, ¿dan una pizarra en un papel? Sí. En el examen pueden usar una pizarra, un una hoja y un papel. ¿sí? O sea, la idea de hacer el papel sería hacer esto, ¿no? De hecho, yo recuerdo que fue una de las primeras cosas que hice en el examen, como anotar rapidito las máscaras y esas cosas. Bueno por bueno, ahí están preguntando la IP, la máscara de entrada puede llegar a ser barra 12, por supuesto. Puedes tener barra 8. ¿sí? Puedes tener un barra 8. Un barra 32 si quieres, para algunos ser un barra 31 para algunos servicios. Una interfaz lookback puede tener un barra 32. Vean ¿sí? que si no están entendiendo esto es porque lo único que tienen que hacer es mirar aquí. ¿sí? Esto de barra 8, barra 31, barra 32, lo que me indica es la cantidad de unos que están representando la máscara. Por ahí dicen, ya no existe el ICD1 y el ICN para CSNA. No, ya no existe. Hay solo un CCNA en un solo bloque, una sola prueba. ¿El material de CSNA está en español? Todavía no. Hasta ahora que estamos viendo el curso, por ahora solamente el módulo U2 tiene el examen final. No, ya está todo el CCNA 2 en... Ahora hay solamente tres módulos. El módulo 2 está en español. Y están traduciendo los otros módulos. Todavía no hay material en español. Sin embargo, la recomendación que yo le hago a mis estudiantes en todos los casos es que no... Vean el material en español, ¿sí? Porque igual el examen lo van a tener en inglés. Y bueno, todos los trabajos, todas las posiciones tecnológicas en el futuro van a ser en el inglés, chicos. O sea, mentalícense a, a aprender el inglés. Yo sé que es difícil en principio, si no tenemos ningún tipo de formación, que parecería, eso parece un obstáculo, pero no, no lo vean así, ¿sí? Simplemente es un proceso y que cuando lo dominen va, va, van a ver que todo va a ir más fácil, más, más fluido. Muy bien. Eh, por ahí dicen, ¿cuál es el libro de Subnetting? Uy, es un, fue un libro que vi hace muchos años de la, de la editorial Users. Pero soluciones para hacer Subnetting hay miles. Y no se preocupen, aquí vamos a hacer un ejercicio con donde van a ver muy fácil dónde se puede, cómo se puede subnetear. ¿sí? Ok. ¿Qué más? ¿Qué lleva? Discúlpenme aquí. Ya, ya llevamos los 90. Bueno, quedan 6 minutos exactamente para los 90 minutos, chicos. ¿sí? Quedan exactamente seis minutos. ¿sí? Dicen ahí, ¿por qué ese examen es en inglés? Bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Ya les comenté hace rato que el inglés es el idioma de la tecnología. Y imagínense, chicos, ustedes van a Aspiren a grandes, ¿sí? o sea, no, no aspiren a entrar en una compañía, o sea, si, si nuestras limitaciones van a ser escoger una compañía donde solamente se hable español, esa compañía no tendría proyección internacional, como hacen negocios con la India, como hacen negocios con China, como hacen negocios con Rusia, con Estados Unidos. Los, los grandes negocios se hacen internacionalmente y el idioma que se escogió como neutral, es el, bueno, aunque no lo parezca, aunque no debería ser así, pero bueno, es el que se escogió. No podemos, Hay cosas en el mundo que no podemos cambiar. Es así y punto. Eh, entonces, bueno, listo, hay que presentar en inglés. Les dan 30 minutos más de todas maneras si presentan en un idioma que no es el nativo, así que no se preocupen. Compartir el libro, claro, vamos a compartir el libro de una vez para que no hayan dudas, para que no quede eso de por medio o se me olvide. Vamos a compartir el libro y además vamos a hacer la primera práctica, a ver si les gusta la primera, el primer examen, que es una actividad sencillita, y a ver si les gusta la dinámica, porque después la clase del jueves, a partir de esa clase, las actividades van a tener premiaciones, van a haber premios, ya veremos, de vouches, de libros, de accesos, etc. Bueno, el libro es este, eh, los, 31, los 31 días antes del examen, lo voy a colocar en mi OneDrive. Aquí está. Bueno, este sí es de 13 megas. ¿sí? Se va a tardar un poquitín en subir. Bueno, unos, unos minutitos. En lo que esté verdecito les comparto el link por YouTube. ¿sí? Igual de todas maneras, en cualquier momento también podemos... De verdad, de... no hace falta ni siquiera hacer esto tan complicado. En lo que el video esté hecho... Mi amigo Rodrigo ya me está, me está escribiendo por aquí que lo que el, el video esté hecho, le ponemos el link en la descripción del, del video. De todas maneras, si antes que termine de hablar hoy, ya está, se lo subo de una vez para que para cumplir con nuestro compromiso. Bueno, listo. Le va a pasar un link, ese sí se lo va a pasar aquí rápidamente, que es para que comprobemos si eh, pueden entender esta plataforma. ¿sí? Esta plataforma se llama Kahoot. Sí, ya, se le, ya le voy a pasar el link. Se los muestro aquí en la pantalla. Este es el link: www.kahoot.it. Si usted tiene un teléfono con Android, también puede descargar la aplicación que se llama Kahoot. Cuando ingrese a esta página: www.kahoot.it, colocan este número que está aquí. ¿Sí? Y yo voy a ir viendo aquí en la pantalla Cómo ustedes se van añadiendo a la actividad Vamos a tener ahí solamente 5 minutos Para irnos registrando aquí Ya se nos está acabando el tiempo de la sesión de hoy Pero vamos a hacer esta prueba Porque después todas las pruebas van a ser igual a esta Y aquí vamos a poder ver en tiempo real Quiénes son los que están respondiendo o no A ver, a ver, no estoy viendo todavía a nadie aquí Suscrito Fácil, primero tienen que ir aquí A www.cajut.it cuando les pida número, colocan este número. Ahí llegó ya Frank Aguilar. Ya llegó David, ya llegó Oliver. Bueno, vamos. Vamos, que le doy un minuto más que se suscriban y cierro la suscripción. Esta primera prueba es de prueba. Es, es... es para que entiendan cómo funciona la plataforma y después hacemos un examen: examen. Sí. Vamos, vamos. Vamos, 100. Vamos, llegamos a la mitad, ¿vale? Yo no sé cuánto soporta todas estas esto. Espero que muchos y después me den una licencia gratis a esta gente de Kahoot por haberle traído gente por acá. Repito, simplemente tiene que ir a esta página www.kahoot.it y coloca este número de juego. Y vean que ya aquí ya hay 200, 300 personas. Bueno, wow, increíble muchachos. Gracias por. Por, por si acaso, aquí nadie le está cobrando nada, esto es gratis. Esto, no le van a cobrar nada por eso. Bueno, un minuto más, chicos, porque de todas maneras esta es una prueba. Después al final, eh, las que vamos a hacer el jueves. Esa sí eh, va a tener nota, va a tener punto y va a tener premio. Y voy a dejarlo abierto todo el tiempo que sea necesario para que ustedes se suscriban. ¿sí? Listo. Ya llegamos a un poquito más de la mitad. Bueno, no, no se ve mucha mala vida con esto. Igual lo van a estar viendo todos en vivo. Ahí llegamos a 400. Cierro aquí. sí, Para que no se suscriba más nadie. Listo. No se preocupen. Esta no tiene. Esto es solamente para que probemos la, la, la cuestión. ¿sí? Cuando yo le di inicio, ustedes van a ver aquí en la pantalla una pregunta. Que de hecho que, creo que también la deberían ver ahí en su pantalla. Y en su pantalla tienen los colores con los que se puede responder la pregunta. ¿Sí? Vamos a hacer la primera prueba y ustedes lo van viendo para que todo sea intuitivo. Voy ¿Sí? a hacerle aquí Start y esto ahí me va a hacer una pregunta. Ya la vamos a ver. Ahí está la pregunta. Nos preguntaron qué, o nos van a preguntar qué vemos. ¿Qué vemos aquí? Entonces aquí tiene bajo unas opciones. ¿Sí? Usted simplemente su pantalla, escoge el color de la opción correcta y ya está. A ver qué tal. Listo. Bueno, vean que para ese, a esa primera respuesta, sí veíamos una hamburguesa, claramente. Usted estará preguntando, ¿y esto qué le pasa a Gerardo? ¿Qué, qué, qué? Ese mate como que le cayó mal. No, estamos haciendo una prueba para que usted entienda la metodología. ¿sí? Vean que ahí, ahí, ahí hubo un par de personas que estaban tratando de ser unos bromistas porque veían un chocolate o una pala. Está bien, vamos con lo siguiente. A ver qué tal. Ahí nos dice que el primero fue este usuario ese. Vamos con la siguiente. Algunas preguntas pueden ser como esta, de verdadero o falso. Bueno. Hay algunos ya creo que están empe empezando a ver las más un poquito las preguntas, ¿sí? Igual no se preocupen, chicos, estamos probando, si este método por alguna razón no les gusta, tenemos otro muy interesante, ¿sí? Don't worry, be happy. Igual los están viendo en la pantalla todas estas, ¿no? En teoría están viendo mi pantalla y su pantalla con las opciones para responder. Última, creo que tiene este tres nada más. Es la prueba. Ahí va ganando Edgar ahora, con más puntos. Y bueno, la pregunta es obvia, ¿no? Si se entendió el ejercicio. Solo por si acaso, aquí hay algunos que la, tienen opiniones divididas. Por si acaso, porque siempre hay cosas buenas y cosas malas, no se preocupen. Y, esto, es, esto, es, esto es un servicio público, ok. Sí, esto es un servicio público. O sea, ustedes no están accediendo a nada de CSSNA, esto es público. Se carga, lo pueden probar, por cierto, en un futuro. Se pueden meter allí y ya está. Bueno, según este ejercicio de prueba, ganó William. Que respondió dos de tres preguntas de forma correcta. ¿Sí? Bueno, la mayoría de todos nos están comentando que hubo delay, don't worry, intentaremos solucionar este problema o mandándole antes el test, que hay formas de mandárselo anterior y usted lo puede hacer con cu con cualquier, en cualquier momento. ¿Sí? Porque estos son links, esos numeritos que vieron allí son links que se pueden mandar y lo pueden hacer después. Sí, chicos, ya, ya vi o que no pudieron ingresar o que no pudieron hacer las preguntas. Don't worry. Una, esto fue, es la primera vez que yo veo que se hace este, este ejercicio con más de, no sé, 100 personas. Así que, don't worry. Los premios igual van a ser el día jueves, donde lo intentaremos entonces con una que estuvimos probando por Telegram, los que está en el grupo de Telegram, tuvieron una experiencia similar. Y esa sí es de la plataforma de CSSNA. Don't worry, no se preocupen. Vamos a ver si se cargó el archivo que lo están preguntando por ahí todos. Esta ya se cargó. Vamos a copiar el vínculo para que no digan que no se lo compartimos hoy en vivo. A todos los que asistieron van a tener esta. Es importante que se lo traten de descargar hoy porque, bueno, la verdad es que después voy a quitar estos vínculos para no tener tantas cosas repetidas. El vínculo, ahí va. Copiar y se los paso por el chat de YouTube. ¿Les parece? Ok, ok, vamos al chat de YouTube. Bueno, mientras tanto, la verdad es que espero que esta primera intención de compartir con ustedes conocimiento les haya gustado. Vean que yo al principio que es muy difícil ver esto de si es en más largo o más corto, porque como esto después que ha grabado, una hora de tiempo a veces es un poquito más difícil, ¿no? Compartir. Porque pues a la gente no le gusta ver una hora de tiempo. Y ahí es donde viene esa, ese equilibrio que uno tiene que hacer entre si quiere eh, eh, compartir algo en internet. Si quiere aprender, si no quiere, si no quiere aprender. Ahí les pasa el link, se los voy a pasar varias veces. ¿sí? Para que lo puedan ver. Y descarguense el, el archivo. ¿sí? Entonces yo sé que es difícil. Sí, yo sé que es difícil. Eh, tratar de después de ver una, una hora de video, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo si verdaderamente queremos aprender. Si usted quiere ese trabajo del sueño, si usted quiere eh, prosperar, si quiere crecer, si quiere lograr la meta, tiene que dedicarle tiempo, muchachos. No hay una fórmula mágica. Entonces, así como eso es el libro, a veces pasa que uno tiene un montón de material, a mí me pasa. Tengo miles de materiales gratuitos que me han regalado. Uno dice, sí, estoy interesado. Y después no lo lee. O después no le presta atención. O se lo olvida. Etcétera. ¿Cuál es la misión para el día jueves? Bueno, primero que ya tienen el link, por si acaso, para que terminen de instalar el packet tracer. Para que terminen de bajarse los archivos. Que seguramente ahorita nuestro amigo Rodrigo. No sé si ya los afinó, si ya están sincronizados o no. Entonces, ¿cuál es la misión del día jueves para los que quieran participar? Bueno, el jueves seguiremos haciendo, eh, más o menos siguiendo el track que nos, nos presupone esto de los 31 días, que habla precisamente que en estos primeros días tenemos que saber de subnetting, tenemos que hacer de configuración básica de routing y switching, y enrutamiento. O sea, que veamos directamente a la práctica. ¿sí? Les digo, les voy a explicar mi forma, que yo creo que es bastante eficiente de cómo hacer subnetting, es muy fácil. Después de eso tendremos que ver temas de IPvC y otras cosas. Sí, vamos a desarrollar las prácticas tal cual. La intención de hoy era que conociéramos más o menos cuál es la dinámica. Le agradecemos enormemente que haya podido participar. Y voy a tratar de darle tres minutos de preguntas aquí. Por ahí están preguntando el link, 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 link. Ya pasé el link, está arriba en el chat. Búsquenlo, está arriba. Sí, vean, busquen el chat, o el chat que tiene nuestro nombre, el de CSSNA. Y de todas maneras, ah, de los laboratorios, perfecto. El de los laboratorios, ya seguramente cuando terminemos este video, se va a publicar esto en YouTube para que quede permanentemente ahí en el canal. Y en la descripción van a ver el link con los zip para que descarguen los archivos de, del laboratorio. ¿sí? Y los instaladores para que 13, por si acaso no lo tienen, está en Mac, en Linux y en Windows. ¿sí? Bueno, dos minut tres minutos de preguntas. Por ahí están preguntando: ¿diferencia entre un switch administrable con Cisco? Bueno, un switch administrable con Cisco. La, la diferencia principal de los switches Cisco es la que dijimos antes, ¿no? El tema es que tienen un mayor throughput. O sea, están construidos con unos, de hecho, con un hardware que se llama los chips ASIC, que son chips dedicados exclusivamente a la tarea de conmutar tráfico, ¿sí? No, a, a diferencia de otro computador que tiene chips de estos de. de ¿Cómo se llama esto? Multipropósitos, multitarea, Usted puso su computadora Windows, no sé, para convertirla en un equipo de sonido. Pero un router Cisco no tiene esa versatilidad porque está diseñado exclusivamente para sus tareas de routing. ¿sí? Y por aquí nos hacen otras preguntas como por ejemplo, ¿podemos explicar el PDF? Bueno, el PDF, eh, digamos, está construido en principio para que sigamos paso a paso cómo debería ser nuestro camino 31 días antes de presentar el examen de certificación. Es decir, nos dice qué es lo que deberíamos nosotros saber. 31 días antes del examen. O sea que si usted no domina los temas que están en esos 31 días, y ya a usted le faltan 31 días para presentar la prueba, entonces no está preparada para presentar la prueba. ¿sí? Entonces, como un paso a paso de los días que deberían hacer. Eh, uh -huh. Bueno, es que las preguntas pasan demasiado rápido. Hablan un poquito más de headers. Eh, bueno. Les muestro un poquito la pantalla, así lo, lo ven. Estoy tratando de capturar las preguntas así como en el aire, y de las que veo porque sí, tienen bastantes preguntas. Casualmente aquí hablan precisamente del protocolo TCP-IP, y, y aquí hablan de un, de un header específicamente, el header TCP. ¿sí? Yo cuando estudiaba esto al principio me daba mucha gracia que yo decía, bueno, yo no le doy tanta importancia a esto porque esto es teórico y esto es algo que usted en principio parecería que no podemos manipular. Pero importante es saber cómo es la estructura de cada protocolo en particular, de un proceso de comunicación, porque en el header vemos información específica de lo que ese protocolo está transportando. Por ejemplo, en este caso del protocolo TCP, podemos ver que tiene un campo que se llama el Source Port y el Destination Port. ¿Y eso para qué a mí me sirve? Bueno, porque si yo tengo a mi red conectada a algún monitor de red, yo voy a poder snifiar, ver el tráfico realmente, y determinar qué protocolo está viajando en la red. ¿sí? Y así determinar si algo está funcionando o no está funcionando bien. TCP también tiene otros campos como esto del acknowledgement, ¿sí? que es una de las cosas que le da esa característica propia de TCP, que es un protocolo confiable. Cada mensaje que va tiene que tener un acuse de recibo. Si no recibe el acuse de recibo, significa que tengo que reenviar el mensaje. Y al mismo tiempo que tengo que reenviar el mensaje, el protocolo se asegura de que la forma en la que envía el mensaje sea más corta para evitar que se pierda. Porque el protocolo está diseñado para considerar que si los mensajes no llegan es porque algo está pasando en la red y tengo que disminuir el tamaño. Que es un proceso que se llama windowing, este que está aquí. El tamaño de la ventana. Dice, bueno, ¿de qué tamaño debe ser la transmisión que estoy haciendo? ¿Cuántos datos debo incluir? Si son muchos y se están perdiendo, los bajo. Si lo tengo bajo y están todos llegando con éxito, lo aumento. ¿sí? Esto es teoría, chicos. Esto es una cosa que usted tiene que aprender leyendo. Uno le puede en una clase, nosotros tenemos clases en vivo, usted nos va a hacer preguntas y, y aclarar algún punto, pero su tarea principal es leer. No hay ninguna carrera, yo creo que hay ninguna índole que usted pueda desarrollar exitosamente si usted no lee. Desde arte hasta música, eh, no sé, lo que se le ocurra. Hasta ahorita los influencers que tendrán que ver... Algún tipo de teoría de la filosofía, de antropología, algo que entienda el comportamiento humano. O sea, no, es no hay ninguna carrera que usted pueda desarrollar sin haber leído algo. Por más que usted tenga un talento, ese talento tiene que reforzarse leyendo. Así de fácil. Bueno, esto es, es explicando un poquito esto de los campos. Aquí están hablando un poquito de lo que está relacionado con el MTU. Bueno, lo que pasa es que el tema del MTU, o sea, el TCP, el campo TCP, tiene algo en lo que podemos determinar el tamaño de los mensajes que está recibiendo TCP en algo que se llama el Maximum Segment Size. Pero el MTU es lo que se define capas más abajo en, en, en la capa de transporte. ¿sí? Por ahí dicen TCP utiliza el proceso de tres vías, correcto. Existe un proceso, hay un intercambio de mensajes entre dos nodos para que se establezca una relación de tres, eh, para que se establezca una sesión. Eso significa, esa, ese, ese three-way handshake sirve para que los dispositivos se enteren, de que están dispuestos a recibir una información. Si eso, si eso no se cumple, si uno de los dispositivos no sabe que el otro está a punto de transmitirle datos, entonces no se puede hacer una transmisión. Así de fácil. Por ahí preguntan: ¿cuál es el libro que hay que leer para introducirse en el CCNA? Chicos, por allá hay un par de autores que escriben en español, si eso es lo que tanto les preocupa, que se llaman Ernesto Origanelo y Oscar Jerometa. Búsquenlo por internet. Ernesto Ariganelo y Oscar Jerometa. Yo particularmente tuve la suerte de conocer a Oscar Jerometa aquí en Argentina, porque vive en Argentina. Y bueno, si efectivamente, su esfuerzo es valioso. Ha escrito libros, es muy famoso en la comunidad de habla hispana. Insisto, yo particularmente es una buena referencia. Si usted no sabe nada, 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 y bueno, no quiere poner el obstáculo de hablar en, de tener inglés, bueno, es una buena herramienta. Pero insisto, si después usted le va a hacer preguntas en inglés, y si ustedes vuelven a hacer una entrevista le van a preguntar cosas en inglés, y si usted no está familiarizado con los términos y las cosas, pues, no sé, tómelo como usted mejor prefiera. Y Ernesto Origanelo también escribe libros, de hecho, Ernesto Origanelo creo que a diferencia de Oscar, ha escrito libros hasta de SNP. De hecho yo los compré alguna vez hace mucho tiempo, cuando, cuando no hay versiones actualizadas, ahorita creo que Oscar Jerometa sacó una revisión de la certificación nueva o una introducción o algo así. Pero bueno, lo dejo a su criterio. Chicos, ahorita hay software que te traduce un libro en cinco minutos. Así que, bueno, no sé. No son los mejores, no te traduce el mejor español, pero si eso les preocupa tanto lo del idioma, hay opciones. ¿Cómo son los estilos de las preguntas del examen de certificación? Hay de muchas, hay de single eh, de single choice, de multiple choice. Hay de las preguntas que se llaman de drag and drop. Ahí después les muestro un software que nosotros tenemos. Que el software le permite simular la prueba. Sí, no son las preguntas de la prueba o no pudiera yo asegurar que son las preguntas de la prueba, pero simula cómo sería la situación en la prueba. ¿sí? Y, bueno, hay muchas preguntas al final. Compartir el link. Bueno, ahorita, ahorita les vuelvo a pasar los del link. Diferencia entre utilizar Packet Tracer y GNS3. Uy, que Packet Tracer es un simulador. Hay cosas que ah, definitivamente aquí no puede hacer. Y en GNS3 sí podemos hacer, pero con el alto precio que tiene GNS3, que es el hardware. ¿sí? El jueves, una de las cosas que les voy a mostrar es cómo en GNS3 se carga una imagen y usted lo puede utilizar para configurar las cosas básicas. Ahí es otro, otro tema que por eso estaba discutiendo hoy con otro grupo de personas. Es el tema de que cuánto invertimos nosotros verdaderamente para aprender algo. ¿Sí? Si bien hay un montón de cosas que son gratuitas, hay cosas en las que como que para facilitarnos la vida usted puede comprarlas. Cisco tiene simuladores de red muy potentes como el CML. Y hay otras versiones de otros software que son bastante potentes y que no requieren ejecutarse en su máquina localmente. Eso sobre todo por el tema de los presupuestos. Yo no sé o no puedo controlar qué hardware tiene usted en su casa para emular cosas. ¿sí? Entonces GNS3 emula, o sea que básicamente está haciendo casi el mismo trabajo que un router. Entonces baja los recursos de su procesador, de su memoria... Más su sistema operativo, más las cosas que usted tenga abiertas, y si su computador no es de última generación, ese 3 se queda como un corto. Hay otras alternativas en la nube que son bastante accesibles. Y bueno, de eso habl hablaremos un poquito también en la próxima clase. Juniper versus Cisco. Bueno, yo diría más bien Juniper y Cisco. Juniper y Cisco son los líderes en el mundo actualmente en, en core de redes de Internet. De hecho, yo trabajo en un proveedor de servicio y toda nuestra red es Juniper y Cisco. Y vaya a cualquier otro proveedor del mundo, misma situación. En, en otros segmentos, un poquito más medios, bajos, sí si están ganando otras compañías por el tema de precios principalmente. Eh, Paque 3, ah, sí, ahí están diciendo las respuestas. Link de 31 días, sí, ya se lo vamos a volver a pasar. El chat de Telegram, creo que por ahí también lo pasaron hace ratito. Y recuerden, chicos, cuando se acabe la, la transmisión, YouTube procesa el video y Rodrigo le va a colocar los links, no se preocupen. Sí. ¿Cuántos días dura el bootcamp? Esta semana tres días. Hoy, el jueves y el viernes. ¿Costo el examen de certificación? Ahorita mismo, si tienen un vale de certificación, perdón, Un vale de descuento. El examen cuesta 80 dólares. Si no tienen el examen, si no tienen el vale de descuento, el examen cuesta 200 dólares. Por ahí preguntan, ¿EBNG o GNS3? Y yo me iría por EBNG si lo saben configurar. Perfecto. Es, es pref... Ya, está, está, pasó muy rápido. ¿Es posible controlar la conducta del router de su 3 con Python desde una API? Por supuesto. O sea, podemos hacer cosas pero lo que pasa es que lo, lo primero que tiene que tener el, el router es una forma eh, de hablar con tu aplicación ¿sí? o con tu API. Si ¿Sí? ¿Sí la tiene, cool. Los routers todos modernos tienen forma de que nos podamos conectar con ellos. Una forma como intermedia de hacer estas situaciones es que hoy en día hay controladoras y DNA es la principal en el caso de Cisco. O Cisco Prime o o DCNM, o hay un montón, que C, o EPNM, hay muchas, que son controladoras, que es un software al cual, y ese software está instalado un montón de servidores superpotentes potentes, yo conecto mis equipos a esa controladora y desde ahí puedo controlar los equipos. También puedo utilizar algo creado en Python y una API en el medio para controlar la controladora y hay como varias etapas en el proceso. ¿Cómo consigues el vale? En cualquier academia, como nosotros por ejemplo, al pasar el exam los exámenes finales con más de 75 puntos, te dan un vale de descuento. ¿Y qué opinas de Avaya ahora, tren con respecto a Cisco? Uy, bueno, yo no soy muy especialista en el tema de telefonía, pero definitivamente, según la experiencia que tengo, porque trabajé en una empresa que era partner de Avaya, muchas empresas seleccionan a Avaya, pero bueno, ahí no me quiero meter mis manos en el, en el fuego, pero creo que está 50-50 esto. ¿Alguna certificación equivalente a CNA o complementaria? Chicos, ah, es, otro, es una cosa muy importante en el path de certificaciones. Ir a DevOps, definitivamente. DevOps es como la mezcla entre el mundo de desarrollo y el mundo de networking. Nosotros ahorita estamos evolucionando en este proceso de tomar herramientas del mundo de programación y adaptarlas a nuestro trabajo cotidiano. Los procesos que son cotidianos, que son repetitivos, se están automatizando. Las certificaciones de Cisco que están en el ala de DevOps son perfectas. Nosotros ahora mismo nos damos el curso de DevOps. Pero estamos seguros que para el año 2021 lo vamos a tener listo. Y eh, ¿cuánto sería el costo del examen? Pero para el siguiente mes, sin contar con el descuento, que. Les digo, o sea, si ustedes se meten en la página de person Bube, ven los precios de los exámenes. Cuesta eh, de ese CNA cuesta ahorita 200 dólares sin el vale de descuento. Y qué más, qué más, qué más. En el buscan se ve un tema de ACL. Lo vamos a intentar sí o sí. Vamos a intentar, intentar tocar todos los temas puntuales. Ya nos quedamos hoy en el tema de que vieran cómo se traduce un IPv4 a binario. Así que eso nos debería dar pie perfectamente para iniciar una clase el jueves con subnetting, configuración básica de switch, configuración básica de router. Y así en adelante. ¿Qué tal un salario un CCNA? Por ahí hay varias compañías que se encargan de eso, de medir eso. No recuerdo exactamente ahorita el nombre de alguna. Lo eh, tengo por aquí en algún, en algún marcador. Ah, no me acuerdo ahorita exactamente. Se los debo esa, esa... Hay una página que tiene más o menos las marcas de los salarios. Y bueno, depende... Pasa que también eso de los salarios es algo muy subjetivo porque depende de la compañía, depende de la situación local donde usted esté. Pero en teoría, en teoría, los salarios de una persona que tiene conocimiento de CSNEA no debería estar debajo de los 1.500 dólares mensuales. Sí. Pero eso, insisto, es muy subjetivo. ¿no? no nos caigamos en que, ay Dios mío, ese es el monto o no es el monto. Por eso depende de muchos factores. Sí. Y hay compañías que no toman en cuenta esas cosas porque tienen estructuras de costo diferentes. Y la idea aquí no es debatir por qué las empresas pagan algo. Por ahí dicen, IOU también se puede utilizar, ocupa menos recursos. Sí, IOU fue uno de los primeros. Del, los pre, el predecesor de todas las cosas que hay ahora mismo, que ya están súper más bonitas gráficamente, usan como base lo que se creó hace tiempo con IOU. Necesito llevar todos los módulos para recibir el descuento, o solo puedo llevar el último módulo. La verdad es que el último módulo es el que da el vale, realmente. ¿Cómo se obtiene el vale de descuento? Ya lo comentamos. Pasar el examen con más de 75 puntos el examen final del último módulo de CNA. Bueno, y al final, ¿cuántas oportunidades hay para aprobar el examen final? Una, de hecho eso es importante. Solamente le dan el vale si aprueban el examen con más de 75 puntos en el primer intento. Uh, Veremos Spanning Tree. Bueno, realmente, se, si ustedes revisan ahora el archivo del, del, del link que les mandamos. El, el spanning 3 es como el día 25, una cosa así. No, vamos a intentarlo, pero después tendríamos ustedes que apoyarnos muchísimo para poder repetir esta experiencia. Se me ocurrió ahora mismo que si verdaderamente esto tiene el éxito que, que estamos teniendo hasta ahora, extender el bootcamp hasta la semana que viene. Y me atrevería a dar todo lo que vaya a quedar de todo lo que es el módulo, de ese señal módulo hasta donde lleguemos. Pero no sé, eso también depende mucho de cuánto nos quieran apoyar a nosotros, a ver qué tal. Porque, okay. chicos, el mundo de internet funciona ahora sí, funciona en parte que también todas esas solicitudes que le hace los, la, la gente en, en los videos es para eso, porque eso promueve el canal, nos da ese impulso para llegar a, otro, a otras áreas, y como siempre lo hemos tratado de hacer, yo siempre le he pedido a la gente que busque un, un curso que sea más accesible que el de nosotros con los mismos beneficios. Sí. Así que si lo tienen, cool, lo comparten y ya está. Cada quien se adapta a lo que quiera. Ahí están preguntando precios. Muchachos, no nos pongamos mercantilistas hoy. Hoy le estamos dando educación de forma gratuita y queremos seguirla fomentando en la medida de nuestras posibilidades. Les prometo que ya al final del curso tengo, tenemos unas, unas muy buenas entrevistas con gente que trabaja conmigo, con gente que fueron nuestros estudiantes, para que ustedes más o menos los escuchen y sepan otras opiniones que no sean las mías. Y a ver también, contrastar puntos de vista. Ahí nos quieren apoyar, perfecto. Algunos por ahí están comentando el tema de los precios. De los que están actualmente con nosotros, ya saben más o menos cuál es la relación de los precios que tenemos. Pero por ahora queremos dar esto sin que involucremos la parte mercantil. Si ustedes no quieren apoyar, día siguiente, tratan de hacer la mayor pregunta que puedan. Yo voy a tratar de responderlas todas. Una cosa que es como mi salvoconducto es que no me las sé todas más una, chicos. No, no me sé todas las respuestas. Sí, definitivamente todavía me falta mucho. Estoy estudiando ahorita para el CCIE. Llevo dos años estudiando para el CCIE. La primera vez reprobé el examen. Y bueno, ahora estoy esperando, ahora que cambió la certificación, estoy reajustando los temas, por donde me quedé, y bueno, esperamos que lo pueda pasar en el siguiente. Veremos VLANs, sí, seguramente veremos, de, veremos VLANs. Y para el examen de certificación aplica el second, shoot? no, eso no lo vi, no, no entendí. Algo de IT, bueno, eso también. Pasa que muchachos, esa es otra cosa, ¿no? Bien que yo comencé la clase hoy diciendo que hay muchas oportunidades de trabajo en el mundo de tecnología. No estoy diciendo que Cisco sea la única, hay cientos. Usted simplemente siéntese en la, en la mesa un día y diga: Bueno, mira, yo soy hábil, estoy entendiendo esto de redes. O no, no entiendo nada de redes, pero sí entiendo de scripting y me voy por el mundo de la programación. Perfecto. Me gusta el tema de, de revisar documentos y estandarizar cosas. Me voy por el mundo de ITIL, por ejemplo. Entonces, como yo no tengo la, la respuesta de todo. Yo creo que lo mejor es que usted, y eso fue lo que tratamos de hacer hoy, que usted también entienda que no hay una fórmula mágica para el aprendizaje, solo usted sabe cuál es la fórmula en la que usted aprende. Nosotros tratamos de darlo a un estilo, si a usted le gusta nuestro estilo, cool, nos acompaña a la siguiente clase y tendremos éxito todos. ¿A qué hora es el bootcamp del jueves? A la misma hora de hoy, 22 horas Argentina, siempre buscan en internet cuál es la hora de Argentina y usted compara con la hora que está en su casa y listo. Hablaremos y repetiremos el tema el jueves del te o, com o complementaremos el tema de subnetting porque sabemos que es una de las mayores respuestas, de las mayores preguntas que hay. Y Access list también lo pregunta muchísimo. Entonces queremos que este bootcamp sea para esas respuestas básicas. Hoy creo que tratamos el tema de nombre de los dispositivos básicos, el eh, modelo OSI y eh, el tema de un poquitito de cómo se convierte de binario a decimal. Espero que eso sirva de base, después lo seguiremos profundizando. Ven que el tiempo es una cosa interesante. Cuando comience el curso de SSNP, todos nuestros cursos van a comenzar después ya de. Por ahí les va a comentar Rodrigo, pero creo que ya lo que es el mes, ese binario, julio, agosto, por ahí comienzan todos los procesos. Entonces, la clase del jueves, por ahí dicen, será 90 minutos. Bueno, no sé si les gustó la clase de hoy. Si quieren más corta, es muy difícil concentrar tanta información en pocos minutos, pero bueno, estoy tratando de poner mi máximo empeño en que sea así. Para el examen de certificación, ¿aplica el second chat o segundo intento? Ah, no. El examen de certificación es o pasaste o pasaste. Si no, hay que hacerlo otra vez. Dice, ¿recomiendas tomar CCNP junto al de CCNA y después eh, después del CCNA? Sí, por supuesto. Yo seguí ese camino y me tuve éxito. Pero recuérdense que CCNA es como una vista panorámica y después usted decide a dónde quiere ir. Siempre es bueno tener conocimiento de networking, chicos. Siempre. Y como les dije, ahí la certificación de DevOps. Esa también está buena. Por ahora yo no conozco ninguna academia que yo diga, wow, esto es lo mejor. Intentaremos nosotros llegar a ese nivel, pero por ahora eh, sí, definitivamente ese sería como el path, ¿no? Primero SNI y después SNP. Usted también vaya viendo en las empresas de trabajo que piden, donde está en su zona y trata de ajustar también su, su proceso de aprendizaje a su situación, eso es importante. Excelente primer día, ya muchos están diciendo se terminó. Sí, muchachos, ya vamos a cerrar esto porque si no, esto va a ser súper largo. Sí. Entonces el jueves, con toda la práctica, no dejen de ver ahora mismo cuando terminemos de subir el video los links de los archivos para que definitivamente los tengan, los que se quejaron de que no lo tuvieron, que se vieron pocos archivos. Bueno chicos, estamos en vivo, estas cosas pueden pasar en vivo perfectamente. ¿No les gustó la práctica con el examen? Vamos a hacer otras cosas, pero bueno, no las vamos a ver si no se conectaba. <laughs> sí, así de fácil. Entonces, bueno, muchachos, para mí fue un placer enorme estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya les vamos a los links y todas esas cosas. Y nos vemos el jueves a la misma hora por el mismo canal. ¿Tenemos página web? Sí, por supuesto. www.casenia.com Nos vemos, chicos. Pórtense bien. En CACNA encontramos la forma de compartir nuestros conocimientos por un aporte mínimo, con grandes beneficios. Tan solo accede ya a patreon.com/slash escoge el nivel de membresía que esté a tu alcance e inmediatamente tendrás acceso a todo el material que hemos creado y que crearemos. Todas las semanas lo vamos actualizando. Pero adicionalmente, en cada video encontrarás información adicional como las presentaciones de PowerPoint. Los archivos fuentes, los laboratorios, acceso a una biblioteca con material extra, simuladores de prueba, etc. Y, por si fuese poco, a los miembros de la comunidad VIP, todos los meses, toda vez que alcancemos las metas de recaudación, vamos a sortear un vale de descuento para el examen de certificación. Usted no va a pagar nada por el examen de certificación. Entonces, ¿qué esperas? Ven y únete a la única y exclusiva comunidad de CACNA VIP. И триумфа.